Bienvenidos, muy buenas tardes. Un placer saludarlos directamente desde el departamento de Salto. Nos vinimos para continuar con esta Copa Nacional de Clubes en su edición número 16. Al Ernesto Dickinson para esta doble jornada. Ferrocarril local de Salto frente al 18 de julio de Fray Bentos, un partido que invita a primera hora por la Serie D, por la Serie A, Universitario frente a Huracán, partido que también tendremos a través de AUF TV, de la red y de Vera Más para todo el país con Rodrigo Romano y Fernando Corcho. Sebastián Giovanni, bienvenido, buenas tardes. Hola Fabián, un placer. Hay una tarde fantástica, a puro sol aquí en el Dickinson de Salto, donde pasa de todo, porque hay fútbol ahora, porque habrá fútbol más tarde y porque tenemos dos equipos que se las traen. El local Ferro, después de eliminar a Wanderers de Artigas, y la visita 18 de julio luego de vencer a Independiente de Trinidad. Un partidazo que vamos a estar compartiendo en apenas instantes por AUF TV para todo el país a través de la red y a través de Vera Más. Se preparan los equipos, nos preparamos nosotros, se viene el fútbol en vivo en una nueva transmisión de AUF TV. El mejor básquetbol del mundo llega a Uruguay. NBA G League International Challenge. Las estrellas del futuro llegan a Uruguay. El combinado de élite de la NBA G League y poderosos equipos internacionales se enfrentarán del 18 al 22 de septiembre en Antel Arena. NBA G League International Challenge. Entradas a la venta por Ticantel. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Biotica responsablemente. Estar encendido no es suerte, no es racha. Porque detrás de cada jugada increíble hay algo más que lo hizo posible. Mantenete encendido con Powerade Ion 4, que aporta 4 minerales que perdés al transpirar. Llegó Powerade, la bebida deportiva completa, hidratador oficial de la Celeste. Del 20 de agosto al 3 de septiembre, vuelve a Tata todo a 20, 30 y 40, con más variedad y mejores oportunidades. Mira, galletas surtidas Tata, 150 gramos, precio plus 20 pesos. Pulpa de tomate tamizada Don Perita, 1020 gramos, precio plus 30 pesos. Jabón líquido para ropa Granby, 800 centímetros cúbicos, precio plus 40 pesos. Ofertas exclusivas para clientes plus. Si aún no te registraste, hacete socio sin costo al instante en nuestras cajas y accede a todos los beneficios. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Y para que compres tranquilo, en Tata te garantizamos el precio más bajo. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Biotica responsablemente. El mejor básquetbol del mundo llega a Uruguay. NBA G League International Challenge. Las estrellas del futuro llegan a Uruguay. El combinado de élite de la NBA G League y poderosos equipos internacionales se enfrentarán del 18 al 22 de septiembre en Antel Arena. NBA G League International Challenge. Entradas a la venta por Ticantel. Bueno, mientras espero que llegue la gente Murphy, te cuento. Ahora puedes encontrar la Coca-Cola sin azúcar de 250 mililitros a solo 20 pesos. La lata a 30 y la de 600 a 40. ¡Ah! ¡Qué sigiloso, gente, eh! Hace falta un poco de aceite. Súmate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amas. Volvemos, ya esperamos el comienzo del partido. Se vienen instantes, nada más. Ferrocarril de Salto frente a 18 de julio
de Fray Bentos por la Serie B. Esperamos también el partido de segunda hora entre Universitario y Huracán. Se prepara Romano, se prepara Corch. Un lindo marco de público aquí en el Dickinson de Salto. Va a jugar Ferrocarril, que es local y que viene de eliminar a Wanderers de Artigas. 2-0 ganó acá en Salto y luego fue al estadio artiguense para empatar sin goles. Y del otro lado viene desde la ciudad de Fray Bentos, 18 de julio, que viene de eliminar a Independiente de Trinidad Flores al ganarle en su tierra 2-1 y al empatar también como visitante sin goles. Esos son los panoramas de los equipos que se enfrentan en apenas minutos a través de AUTV. Esperamos la salida de los equipos y nos vamos para ya también recibir a Marcelo Oliva esta tarde directamente del Ernesto Dickinson en una nueva transmisión de AUTV. Marcelo, bienvenidos. Buenas tardes. Un verdadero placer. ¿Qué tal, Fabián? El placer de saludarte, enorme. También a Sebastián. Estamos aquí en la gramilla del Estadio Dickinson, estadio propiedad de la Liga Salteña, para disfrutar de este cruce de cuartos de final entre el conjunto local Ferrocarril, el equipo más laureado a nivel de títulos aquí en el fútbol salteño. 44 títulos acumula el conjunto franjeado que dirige técnicamente en estos momentos Ramón Romero. 18 de julio de la capital de Río Negro, de Fray Bentos, hace, a ver, cuestión de media hora que habrá llegado aquí a Salto. Incluso lo hablamos con el propio técnico, con Diego García, de la llegada justamente de este equipo que va a enfrentar al conjunto ferrocarrilero. Campeón de la OFI en materia de fútbol grande del interior, 2009 y 2011, dirigido técnicamente en aquel momento por Ramón Rivas, actualmente entrenador de Universitario, que va a jugar a segundo turno. Pero esperamos la salida de los equipos. Mucho para comentar a propósito de este gran partido, de este gran choque entre Ferrocarril y 18 de julio. La verdad es linda tarde, preciosa tarde, un sol a pleno, cielo celeste, cuando ya empezamos a ver a los árbitros que van a salir rumbo al campo de juego, los árbitros de Flores y también de Paysandú Interior, liderado por Gonzalo de León. Sí, exacto, junto a Darío Pedreira y Heber Dota, que son los asistentes. Recién veíamos un lindo marco de público que tenemos en la tribuna principal, donde están los hinchas de Ferro, pero también en la visitante, enfrente hay mucha gente de 18 de julio, con el típico colorido rojo y azul. Vienen los equipos, va a arrancar el fútbol por Copa OFI. Estamos en el Dickinson de Salto a través de AUTV por Ver a Más y por la red. Se viene Ferro, se viene 18 de julio. Estamos en vivo, son las 17 horas con 25 minutos. Ya las imágenes, una buena concurrencia sobre la tribuna principal de los salteños. También un puñado de hinchas de Fray Bentos que llegaron para esta tarde y disfrutar de esta doble jornada, insistimos. Al término de este partido se prepara Universitario frente a Huracán, de Salto y de Paysandú, respectivamente. Ya están formados, se vienen los árbitros, se viene Gonzalo de León, Darío Pedreira, Ever Dota y Carlos Valdomir, los árbitros para este partido. Se viene el conjunto franjeado, se viene el equipo azulgrana. Tradicional casaca para Ferrocarril, vestido de blanco con la banda negra, cual Danubio. Si usted piensa en el fútbol de Montevideo, y del otro lado, el 18 de julio, con una casaca muy parecida a la de San Lorenzo o Cerro Porteño, así podríamos llamarle a la vestimenta que utilizan estos dos equipos en la tarde del Salto. También ya tenemos resultados por otras llaves de estos cuartos de final. Por la Serie B, ya es resultado final, Boca de Melo frente a Piriápolis, empataron 1-1 en Melo. Va del otro lado del mapa, podríamos decir, porque 18 de julio y Ferro van a esperar su rival, que va a salir de Nacional de Florida y San Lorenzo de San José. Ahí el saludo por parte de los equipos. Vamos a presentar a los protagonistas, al equipo titular local de Ferro, en instantes, donde hay un buen menú, insisto, hay buenos jugadores. Ahí tenemos las imágenes de los árbitros de este partido. Como decíamos, Gonzalo de León, el árbitro central. ¿Favorito para esta tarde, Seba? Bueno, yo creo que por la localía y por lo que hizo en la serie anterior, Ferrocarril, ¿verdad? Que allí posa para los reporteros gráficos locales. Aquí en su estadio, el Dickinson de Salto, tiene un buen potencial, tiene jugadores importantes. Uno piensa en Javier Guarino, por ejemplo, futbolista de dilatada trayectoria, con actividad incluso a nivel internacional. Con Falonieri, otra de las figuras que ha tenido, que hoy viste el número 8. Lo mismo Carlos Vera, el capitán. Es decir, hay un núcleo de jugadores interesantes en el equipo de Ferrocarril para intentar
llevarse la victoria que lo tranquilice y le permita ir a Fraiventos con otro panorama. Ver al capitán de Ferro, Almirón Lorenzo, el capitán de Fraiventos, Marce. Exactamente, Fabián, discúlpame. A propósito de lo que te comentaba en cuanto a lo que es la competencia en materia de OFI, y si miramos por el lado del conjunto local de Ferrocarril, hay tres sobrevivientes, por llamarlo de alguna manera, de las consagraciones del 2009 y el 2011. Hablamos de Juan Tato Viera. Vamos con la integración, Marcelo, ¿te parece? Ya seguimos con Nicolás Panelli, Matías Betín, Juan Viera, Franco Sousa, Enzo Albano, Junior Rodríguez, Agustín Panza, Nahuel Machado, Carlos Vera, Guillermo con Falonieri y Javier Guarino, los de Ramón Romero, banco de suplentes del conjunto local. Número uno con Guzmán Aranda, el golero que entra sustituyendo a Johnny Fleitas, el número 14, Edison Kuroski, el 15 para Santiago Dávila, el 16 para David Santana, 17 para Jorge Luis Vera, 18 para Lucas Echagüe y el número 10, Franco Suárez, los que esperan en el banco de relevos de Ramón Romero. Va a comenzar el partido en instantes, nada más, así va a estar jugando el conjunto de 18 de julio, con Di Giovanni, Müller, Venega, Silveira, Retamosa, Pintos, Burucuá, Gabriel Almirón, Miguel Palacios, Nicolás Morales y el capitán Lorenzo Almirón, banco de suplentes de Diego García. Esperan Fabián con el número 12, Matías Silva, con el número 2, Juan García, el 11 para Heber González, el 15 para Washington Guerra, el 16, Agustín Villalba y el 14, Agustín Rodríguez. Va a comenzar el partido. Vamos a ver el conjunto local. Aparece Javier Guarino, conocido también por todos. Javier Guarino, quien está detrás de la pelota para el puntapié inicial. Últimos instantes, la preparación. Listo de un lado, listo del otro. ¿Listo Giovanelli? Sí, señor. ¿Listo Oliva? Prontos. Estamos prontos para el comienzo del partido a través de AUF TV, a través de Veramás, de la red para todo el país. Directamente desde Salto, ya juegan. Edición número 16 de la Copa Nacional de Clubes. Directamente desde el Dickinson. De Salto. Por la Serie B. Salida de Ventina. Ramón Romero. Atento que se viene ya rápido Vera. Saliendo en el fondo. Vanegas. Va recuperando el conjunto local de Ferro. Foul sobre el sector izquierdo, sobre Machado, estiro libre, peligroso en el arranque más del partido. Sale con todo el local que delante del arquero Panelli pone cuatro hombres. Luego una doble volanteada central de dos futbolistas, por supuesto, tres más adelantados y un solo punta que Juarino acá la repe perfecto. Bien cobrada la falta sobre Sousa, tiro libre peligroso para los locales. Hay tiro libre peligroso, puede venir el primero de la tarde, qué lindo sería. Primero de la tarde. Se prepara el número 8, Guillermo. Va con Falonieri o Carlos Vera, dos especialistas, un derecho y un izquierdo. Se va a venir Vera, es ideal para un diestro. Sobre el arco de Di Giovanni, da la orden de León. ¿Quién se viene? Se viene Vera, viene el remate, pegó en el palo. El remate por parte del Zapo Vera, el capitán. La primera del partido, se salvó 18 de julio. Bueno, eligió el palo de la barrera para colocar la Vera y ahí fue el disparo profundo por encima del muro humano. Le dio en el vertical derecho al portero Di Giovanni. Se viene Enzo Albano, le tiene el número 4, Enzo. Se viene el centro, pelota sobre el área, salta Guarino, golpe de cabeza. El arquero, travesario y el córner. Guarino y el golpe de cabeza de Giovanni. Empezó bárbaro el partido Giovanelli. Acá está el anterior, buen disparo, como decíamos, para generar una incidencia en la que luego del lateral se genera otro córner tras el cabezazo de Guarino y la aparición de Di Giovanni sale con todo el local. Se viene el centro del Zapo Vera. Pelota que se viene sobre dentro del área de 18 de julio. Saca con golpe de cabeza el conjunto fraiventino. Con Falonieri. Acá se viene 18. Cruza la frontera. Manejando el balón Palacio. Pelota hacia adelante para el chico. Nicolás Morales. Otra vez se viene 18 de julio. Viene con el centro. La pelota está pegando. En el jugador Junior Rodríguez. Estilo de esquina para los fraiventinos. Se despertó la visita. Buena aparición por izquierda de Michel Palacio. El número 7 del conjunto de Diego García. Después del córner les cuento cómo se para el visitante. Se va a venir el centro. Va a ser Michel Palacios. Fabián,
Sí. Van todos, en ese ataque justamente se levantó todo el banco de suplente de 18 de julio con la arenga de Diego García, el entrenador. Pelota que viene sobre dentro del área, la tiene el conjunto visitante. Quiere mantenerla el conjunto azulgrana. Querían jugar sobre Palacio. La marca de Franco Pintos. Hay falta del número 9. Va a ser pelota para el conjunto local. Bueno, y delante de Di Giovanni, el portero del equipo de Fray Bentos, aparece una línea de 4. Después 5 volantes, 3 más retrasados, 2 por afuera. Y hay un único punta, el que lleva la 10, Nicolás Morales. La salida y el pelotazo buscando a Guarino. La pelota se pierde afuera, va a ser lateral. ¿Qué va a ser Matías Müller? Este conjunto de 18 de julio, que a partir del próximo año va a tener de presidente a Torreira, a Don Torreira. El papá de Lucas, del jugador de la selección, ahí está. Y el hermano Fabián juega en Laureles, ¿eh? En Laureles. Exactamente, que ya se cruzó con el Universitario en materia de la UFI. Y en campo ahora tenemos al cuñado, que es Cristian Silveira. El número 3, el zaguero, cuñado por parte de Lucas. Miren la reiteración anterior, ¿verdad? Aquella del cabezazo de Guarino yendo más arriba con un doble ritmo fantástico. Y el arquero tirando su guante derecho para enviar el balón en el córner luego de otro impacto en el horizontal. La realidad es que el partido es entretenidísimo en el comienzo, con un Ferrocarril pisando fuerte en campo rival. Va con golpe de cabeza, no pudo tocar con golpe de... hacia el sector derecho. Atento que le queda a Confalnia Nieri. Se viene el número 8. Pelota desde el sector derecho. Buen quite de Cristian Silveira. Nuevo tiro de gira para el conjunto de Ferro. A propósito de Confalonieri, uno de los autores de los goles en el 2-0 en el partido de día ante el conjunto de Wanderers. El otro fue de Junior Rodríguez en la ida que se jugó en el Merazzi. El centro que va a ser el número 7, Carlos Zapovera, dentro del área Guarino. Dentro del área Viera, subió también Bentín, viene con el centro, golpe de cabeza, la pelota se pierde afuera, el cabezazo por parte de Junior Rodríguez. Bueno, y tengo un saludo de Lucas Torreira, le mandamos un abrazo grande a Torreira, que está mirando la transmisión de AUTV, después de esta repe y otro nuevo cabezazo, en este caso de Junior Rodríguez. Dice Torreira, un saludo siempre apoyando a la azulgrana a la distancia y ojalá que nos vaya bien, están muy bien los gurises, muy motivados y la gente los está acompañando. Un abrazo entonces para Lucas Torreira, observando la emisión de AUFTV desde Inglaterra. Que hizo un gol en esta jornada también para su equipo, en este caso con el Arsenal, en la Premier. Sí, además Fabián, de una gran disponibilidad cuando Universitario jugó con Laureles. Él fue a ver a su hermano y unos cuantos chiquilines, obviamente acercándose a Lucas y tomándose la imagen. Ahí está teniendo Juan Tato Viera. Le pega hacia adelante Viera. Va a ser pelota otra vez para el conjunto de Ferro, que va a ser el Chango Albano. Quería jugar sobre Junior Rodríguez. Está teniendo otra vez el conjunto de 18 de julio. Estamos 0-0 a través de AUF TV para todo el país, por volver a más para el mundo a través de la red, llegando a cada uno de los rincones del país. Está hablado abajo, Marcelo. Sí, cómo lo juega el partido Diego García, el entrenador de 18 de julio. No tan así, en las antípodas, en todo caso, Ramón Romero, que paradito, quieto y sin hablar, está observando el partido. Lateral de Rita Mosa. Quería jugar sobre Lorenzo Almirón. Otra vez Rita Mosa con las manos. Llegando al minuto 5. Casi desde el primer tiempo. Silveira. Pegando en Confalonieri en el número 8. Me dicen que juega bárbaro, Sí, es una de las figuras que tiene este equipo de Ferro. Confalonieri, gran artífice del empate el otro día. No solamente con lo que jugó, sino con las coberturas que hizo en la mitad. Me hablan de que fue una de las figuras frente al equipo de Wanderers en Artigas. Exactamente, para eliminar justamente a un rival de fuste. 4 títulos tiene Wanderers en materia de fútbol del interior. Había 6 títulos en cancha. Ferro con 2, Wanderers con 4. Atentos, está sacando en el fondo Junior Rodríguez.
Gabriel Almirón. Vanegas. La mantiene número 5. La marca de Guarino. Saliendo Sousa. La falta sobre el jugador Fray Ventino. Es lo que está diciendo el árbitro central del partido de León. Hay tiro libre, pelota que se va a venir dentro del área. Bueno, y una vez más, como Marcelo decía más temprano, acá está la repetición, la falta existe sobre el atacante Franco Pintos y está bien cobrada por el árbitro de León. Como decía Marcelo en la anterior, van las torres, van los grandes, Gregory Venegas, Mateus Silveira, todos a buscar la pelota aérea en el área local. Pelota que se va a venir dentro del área de Ferrocarril de Salto. Ojitos bien abiertos, tenemos 8 minutos y medio de partido. Atentos, se defiende Ferro, 0-0, viene con el envío. El golpe de cabeza va a ser lateral para los locales. Todo antes de los 2 minutos tuvimos 2. Donde Di Giovanni tuvo una tapada de arranque nomás. Se viene Rodríguez, falta desde atrás, Falta desde atrás sobre Junior Rodríguez, que queda sentido. Sí, fue de retamosa y la verdad es que sonó. Parece haber sido sin querer. Acá está la reiteración. Retamosa llega tarde y lo golpea desde atrás al rival. El árbitro termina pitando bien la falta y entiendo que no amonesta al jugador porque no tuvo intención de faulear. Sí, sonó duro, Sonó duro, se va. Estaba cerquita. Ya me pasaron 2 pelotas muy cerca, Y bueno... Y esta falta, bueno. Si tiene que jugar, juegue. Atentos. Se viene el conjunto de Ferro, se viene el zurdo. Llega a raya de fondo, viene con el centro, va a estar restando Silveira. Recibía Palacio. Hacia adelante, Retamosa. Se está perdiendo fuera, otra vez lateral para los locales. Que va a ser el Chango Albano. Quiero saludar también a la gente en Fraiventos. A lo largo de la semana se comunicaba con nosotros para el flaco Rostán, para Martín El Duallen. Para Darío Amarilla también. Para poder colaborar siempre la información, en este caso 18 de julio. Y a la gente de Ferro, un fuerte abrazo. Para Ítalo, que a lo largo de estos días nos fue mandando mucha información, una página absolutamente recomendable, una planilla ideal. Así que para Ítalo un fuerte abrazo también. Con Falonieri. Hacer pelota otra vez para Ferro. Lateral de Enzo Albano. 2 equipos, Fabián, también 2 instituciones que han dado mucho también al fútbol de la capital. Ya vamos a hablar seguramente de figuras que, tanto de 18 de julio como de Ferrocarril, que subieron al profesionalismo. Tengo varios. Algunos de memoria y otros que tuve que estudiar. Permitime, Marcelo. Sí, cómo no. En el fondo Vargas. Golpe de cabeza que hace Juan Viera al tanto. Junior Rodríguez quiere jugar con Vera. Se pierde justamente cortando el juego. Retamoso el lateral. Giovanelli. Bueno, la realidad es que el partido comienza a emparejarse porque de a poquito se anima. 18 de julio sale un poco más. Le cierra los caminos a Ferro, que ya no puede desbordar tanto por afuera. Se mete en el embudo central para intentar generar un fútbol que no le permite por ahora progreso en el césped del Dickinson. Acá tenemos otra falta y otra bien cobrada sobre el capitán Carlos Vera. Vuelve a ir Matías Ventín. Dentro del área Agustín Panza. La pide Javier Guarino. El envío de Confalonieri. Atentos. También está el Sapo Vera para meter la pelota dentro del área. 0-0. Pasamos los 11 minutos. Confalonieri viene con el centro. Resta con golpe de cabeza. Almirón. Con Falonieri, la tiene el 8, el enganche, foul, un buen enganche del zurdo, nuevo tiro libre para los salteños. Bueno, la verdad es que con Falonieri juega bárbaro y aparte genera este tipo de incidencias complicadas para los rivales cerca de su área. Va a ser amonestado el número 4 de 18 de julio, Retamosa, bien cobrada. Es la segunda falta consecutiva que hace, liga mal, porque en definitiva hasta por reiteración era falta. Acá enganchó bárbaro con Falonieri, ustedes recién lo veían. Y le arrastró el pie de apoyo. Retamosa se gana la amarilla, el número 4. Pelota que se va a venir dentro del área. Con Falonieri. Sí. Se va el Chapo Vera. Va a meter la pelota con Falonieri.
Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres franqueados dentro del área de 18 de julio. Se viene el centro del 8, pega en el jugador Freventino. Se viene Machado, se viene Nahuel. Fue fuerte sobre el número 11. En este caso, Lorenzo Almirón es pelota otra vez para Ferro. Sí, igual me da la sensación de que más allá de que venía a toda velocidad Machado, y acá está, es todo pelota lo de Almirón, ¿verdad? Fue fuerte abajo, es real, pero todo pelota, no tocó nunca al rival. En el fondo saca Palacio. Otra vez le queda el Tato Viera. ¡Sácalo más! ¡Sácalo más! Jugando sobre Matías Ventín. Con Falonieri. La mantiene el número 8. Con Falonieri. Marca recta Moza. Paso Albano. Con Falonieri. Querés jugar otra vez sobre Viera. Golpe de cabeza y la falta sobre Franco Pintos. Fabián, te cuento que recién en las dos últimas incidencias en la falta justamente sobre Confalonieri, bueno, por allí reaccionó el técnico de Ferro, Ramón Romero, levantando sus brazos. Es el primer reclamo justamente, o la primera vez que habla en el partido el entrenador de Ferrocarril. Nico. Va a salir desde el fondo Gregorio Vanegas, el número 5, Fragmentino, no puede ver a... Pega en el salteño, está diciendo el árbitro. Va a ser pelota otra vez para el conjunto visitante. Estamos 0 a 0. La revancha la semana que viene. Sí, señor. En la ciudad de Fray Bentos. En el estadio Orlando Torres. Fue fuerte el Tato. También fue fuerte Lorenzo Almirón. Si vas a ir en mano a mano con el Tato Viera, la verdad es que tenés que ir con todo. Acá está la repetición. Viera fue con todo y dejó la pierna. Lo termina golpeando sin querer porque Almirón giraba y quedaba de espaldas. Por eso el árbitro no marcó falta. Con Falonieri, Guarino, con Falonieri. Carlos Sepúlveda. Quería jugar de primera, Vanegas, no podía. Golpe de cabeza de Retamosa. Retamosa. Un golpe de cabeza gana Ventín. Toca Junior Rodríguez con Falonieri. Se viene Ferro, marca Rodrigo Retamosa. Le gana la línea, viene con el centro. Llega Guarino, no llegó. La sigue teniendo Guarino, lo busca Machado. La tiene Javier Guarino. Se la tira, se fuera Gabriel Almirón. Es pelota otra vez para Ferro. Tenemos 15 minutos de este primer tiempo, el partido está 0 a 0. Sí, pero predomina el local, ¿verdad? Tiene más la pelota, tiene un dominio territorial del juego bastante mayor al de su rival, que apenas controla. Lo que hace 18 es controlar, y cuando tiene algún espacio, por supuesto, intenta aprovecharlo. Pero el arquero de Ferrocarril, Nicolás Panelli, todavía no tocó la pelota. El termómetro de Oliva, ¿qué dice abajo? Tranquilo por ahora, y te iba a aportar, además de la presencia de Javier Guarino arriba, está ingresando hoy en la oncena titular en sustitución de Denis Ferreira, el goleador que tiene el conjunto de Ferrocarril. Hay falta sobre Franco Sousa y primera tarjeta amarilla del partido. Para Müller. Acá está, tardísimo, llegó, es más. Müller pudo irse expulsado perfectamente en esta incidencia. Llegó tardísimo, la pelota ya había pasado. Suela extendida hacia adelante. Impacto de golpe en la canilla del rival. Insisto, barata esta amarilla de Müller. Le faltaba Retamoso también con tarjeta amarilla. Exacto, en la anterior, ¿verdad? Acá cuando arrastró la pierna es verdad. Del jugador. Tenemos, a ver, los dos laterales, Hay tiro libre. Espera Guarino. Viene con el centro. Ventín. El golpe de cabeza del 6 de los 5 con 50. La salida de Sebastián Di Giovanni. A través de AUF TV. Por ver a más para el mundo. A través de la red. Para todo el país. En una nueva transmisión de la Copa OFI. Copa Nacional de Clubes, edición número 16. Recién hablaba Marcelo de Javier Guarino, ¿verdad? Un jugador de dilatada trayectoria. Debutó en Defensor Sporting en el año 2015. Pasó por Plaza Colonia, por el Rocha Fútbol Club. Después estuvo en el Locomotiv, en el Espoli, en Bellavista, en Deportivo La Guaira de Venezuela y en Caracas, en Tacuarembó Fútbol Club, en el Yelajú, en Honduras, en Liga Deportiva de Puerto Viejo y luego en Chile, en Deportes Copiapó, en Cobreloa y en Puerto Montt, hasta llegar a su salto natal para jugar en Ferrocarril. Lateral del Chango Albano. Va Ferro.
Lo busca Panza. Onfalonieri quería jugar sobre Machado. Resta en el fondo Vargas. Buscando y llevando Nicolás Morales. Un pibe Morales. Bueno, y está bien cobrada la falta porque Morales es inteligente. Amortigua el balón con su pie derecho. Luego vuelca todo el peso de su cuerpo hacia la izquierda para meterse entre la pelota y el rival. Y va directo al bulto. Junior Rodríguez lo toca en el corazón del campo y el árbitro pita bien la falta en favor de los visitantes. Debe ser de los más chicos del campo, Marcelo. Corroboralo. 16 años. Sí, sí, seguramente. Para el chico de Freiventos, hablaron muy bien, Dan. Muy bien. En lo previo del partido. El lateral que va a ser Albano. Debe salir Di Giovanni. El arquero que cubre junto a Vargas. Otra vez desde el arco. ¿Qué decir, Sebastián Giovanelli? Que el partido entra a emparejarse porque ya Ferro no acelera. Porque tampoco sale 18 de julio. Que entiende que el empate de visitante y sin goles le viene bien. Por lo menos por ahora, en este momento del partido. Y no arriesga demasiado. Da la sensación de que por el volumen que le puso el equipo local en el arranque del partido, si Ferro vuelve a acelerar, va a generar chances para sacar la diferencia. Hasta ahora, el partido, insisto, se mete en la franja de los parejos. Pelota otra vez por parte de Rita Moussa. Para el conjunto freventino, sí señor. Sigue llegando gente al Dickinson. Tarde preciosa. Temperatura 17, 18, tranquilamente. Primaveral. Sí, acá está bárbaro. Aquí abajo a nivel de cancha está espectacular. Aparte sin viento eso hace muy bien. Álvaro que no podía. Dice el árbitro que la pelota es para el conjunto franqueado. Saliendo Viera. El Tato. Onfalonieri. Recta Moussa. La tiene Almirón. Marca Rodríguez. La tiene Junior. Escapando el número 3. No puede el jugador Recta Moussa. Sigue Rodríguez. No hay falta. Va a recuperar Cristian Silveira. Pega en el jugador franqueado. Otra vez desde el arco. Sebastián Di Giovanni. Hay que tener en cuenta, Fabián, que Ferrocarril, teniendo en cuenta la participación en Ofi los fines de semana, juega los miércoles, ¿eh? Entre semana lo hace aquí en el Dickinson o en su estadio, en el Luis Temerasi. Viene de ganarle 3-2 a River. En la última fecha está cuarto en el campeonato. La tribuna pedía una falta que recién vimos en la reiteración, que nos muestran nuestros compañeros que no fue, ¿verdad? El jugador de 18 de julio fue directo al balón. No tocó nunca, insisto, a su oponente. No podía Agustín Panza. Otra pelota más que se pierda afuera. Ya pasamos los 20 minutos de este primer tiempo en Dickinson, el estadio Dickinson de Salto. ¿Qué tiene que hacer el martes a las 17:30? Sí, tengo una invitación para hacerle. Contame. Tiene que ir hasta la sede de OFI para presenciar el lanzamiento del torneo de integración organizado por AUF y OFI en la categoría sub-14. ¿Le va? Me viene bárbaro. Aparte, me viene realmente espectacular. Donde AUF y OFI ya organizaron por primera vez un torneo de integración sub-14 entre agosto y diciembre del año pasado. Claro, además, en aquella oportunidad, el certamen comenzó con 27 participantes de OFI, 27 selecciones de OFI. Y en paralelo, AUF desarrolló los torneos oficiales de las divisionales A y B para confirmar sus representantes en ambos torneos. La última jornada, con la disputa de los partidos que entregaron los títulos, se disputó en el Parque Alfredo Víctor Viera. Jun ganó la Copa de Plata y Peñarol la Copa de Oro. Copa de Oro, Copa de Plata, edición 2019. Los esperamos a todos el próximo martes 17:30 en la sede de OFI para el lanzamiento de este gran torneo Integración Sub-14. Con mucho gusto. A propósito, Fabián, el último campeón en materia de OFI a nivel de selecciones Sub-14, justamente Salto. Aquí le ganó la final a Maldonado por 3-1. A todo esto, lateral de Rodrigo Rita Moussa. Cerca está teniendo Miguel Palacio. Otra vez con Rita Moussa. La marca era de Albano. Golpe de cabeza de Ventín, Rodríguez, Rita Moussa, le queda Panza, Agustín, tocan, buscando a Guarino, muy largo el pase, va a llegar Di Giovanni.
No tenemos goles. Se prepara la primera variante del partido. Marcelo. Exactamente, Fabián. Se viene el número 15 a la cancha. Hablamos de Washington Guerra, que va a ingresar por el número 4 por Rodrigo Retamoso, volante por lateral, en todo caso. Y una que pasó muy cerca, ¿eh? Sí, yo creo que lo va a sacar a Retamoso por la amarilla, ¿no? A no ser que tenga algún problema físico, que no parece porque camina con mucha naturalidad. El cambio es claramente por la amarilla. 18 de julio tiene a los dos laterales amonestados. Mirá la bronca que tiene Retamoza, que ya se sacó la camiseta. Claro, a los jugadores no les gusta salir, mucho claro. Menos en el primer tiempo. Pero lo cierto es que el técnico tiene que rearmar porque tenía a los dos zagueros exteriores, es decir, a los dos laterales, con amarilla. Era un riesgo grande que tenía que correr todo el resto del partido. Sí, de igual forma va también la mano extendida por parte de García, el entrenador, hacia quien deja la cancha. Nada más que 23 minutos para Retamoza y aparte todo Ferro viene por el sector derecho, ¿eh? La pelota que sigue a las manos otra vez de Nicolás Panelli cuando tiene el sol de frente. Ahí está Machado. Y ataja de gorrito, ¿no? ¿Cuánto hace que no ves un arquero de gorrito? Desde el Loco Contreras. Bastante, más o menos. Bastante. Desde el Pipa Rodríguez. Más atrás. Ahí te fuiste mucho más atrás. Alguno más. Era muy niño. Tiene que haber aparecido. La tiene Agustín Panza. Juan de Leserío, otra vez de Ferro. Albano. Marca Palacio. Viera. La tiene Junior Rodríguez. Vale uno, Fabián. Sí, claro. Sebastián Viera. Bien. Muy bien. Muy bien. Muy Oliva. Bien. Oliva 1-0, Bertolini 0. Y te digo algo. Sebastián Sosa también en algún partido. También. No tanto como Seba Viera. Floridense Sebastián Viera. Albano. Con Falonieri. La marca era de Guerra, le queda a Palacio, juega sobre Almirón. La marca era de Panza, la pelota se pierde afuera. Estoy con los finales de la Serie A. Wander Juvenil de Tacuarembó 2, Amanecer Paysandú 0. Y por la Serie B, Juventud Unida de Libertad y Barrio Olímpico de Minas empataron 1-1. Nuevo lateral de Enzo. Panza lo busca a Guarino. Llega Cristian Silveira. El cuñado. Que no se complica para nada, ¿no? De Lucas. Nos está siguiendo directamente desde Londres. Pelota que viene otra vez dentro del área. Atento. Vería Sousa. Pega en el número 15. Va a salir otra vez. 18 de julio. Un partido que se presenta de qué manera, Giovanni, cuando tenemos 25. Con el local, con la iniciativa, con el local, con la pelota, con la visita esperando, con la visita no dejando espacios y con los arcos lejísimos de la pelota. Ramón Romero, el técnico de Ferrocarril, cruzado de brazos. Muy tranquilo en estos momentos y también un poco mucho más tranquilo en todo caso el técnico de 18 de julio, Diego García. Venía Guarino, atento, se viene Ferro, la pide con Fa, Lonieri, se viene con Fa. La marca de Guerra, sigue con Fa. Penal o que se levante. Córner para Ferro. Bueno, quiero verla de nuevo, para mí fue penal. Para mí el balón había pasado, acá está. El balón pasa y el 15 engancha a con Fa Lonieri, era penal. Córner nunca es. O era penal o era saque de arco. Córner no. Y se pitó córner. Error del árbitro en esta oportunidad. Pedreira estaba muy cerquita, ¿eh? En línea, aquí sobre el sector derecho. El banco de suplentes de Ferro se levantó todo. Viene el centro del sapo. 0-0. Viene el centro del sapo. Golpe de cabeza y la salida por parte de Vanegas. A ver si sale Silveira. Respuesta por parte de 18 de julio. Se viene la respuesta por parte de Franco Pinto. Viene Pinto. La pide Morales. Viene Pintos. Viene sobre Morales. Adelantado el número 10. En una buena contra para 18 de julio. Sí, pero fíjate, Fabián, quién había quedado como último hombre, ¿eh? Mirá, acá está de nuevo la repe. Llega y para mí lo engancha abajo. Le toca el pie izquierdo a Confalonieri. Y esta es offside que está bien marcada por el asistente, pero aparte de que está bien marcada, la contra era buenísima. Nicolás Morales venía esperando, el número 10 es Morales. Venía esperando, hasta que se cansó de esperar y salió a buscar la pelota antes del pase. Estaba 2 metros adelantado tranquilamente
La trabajó bien 18 de julio en el cambio de velocidad de defensa-ataque, pero la terminó rematadamente mal. Acá se viene Vera, viene con el remate, hay córner. Córner es el momento de Ferro en el partido. Atentos también con las contras entre el jugador Franco Pintos y también Morales. Pero ahora el tiro de esquina para el conjunto franjeado, para el conjunto local. En la anterior, Fabián, la incidencia sobre Confalonieri en la ofensiva. En la última, en la posición adelantada, el último hombre de Ferrocarril era Confalonieri. Carlos Sapo Vera, se vino el capitán y el envío. Subió Viera, fue Ventín. Confalonieri espera sobre la media luna, el partido 0-0. Ojitos bien abiertos. Queda Morales para la respuesta, viene el centro, por abajo, saca el mirón. Albano. Va a buscar el Teto Vira, golpe de cabeza buscando hacia atrás. Cuando Agustín Panza. No llegaba Ventín. Lateral de Müller. Con Franco Pinto. Se va solo por el sector derecho. Va a ser lateral que va a ser Sousa. No tenemos goles en Salto. La revancha la semana que viene en Fray Bentos. Vira. Ventín. Otro mejor el tanto. La pide el Chango. Álvaro sobre el sector derecho saliendo con Ventín. Lo tiene Sousa abierto sobre la izquierda. Apertura sobre el... Álvaro. Marca Palacio. Otro vez Álvaro con las manos. Viene sobre el Sapo Vera. La tiene el Sapo. Marca el virón. Está Lorenzo y está Gabriel. Albano y el lateral. Con Falonieri, mano del 8 para mí. Sí, señor. Viene el árbitro de Flores. Llegando a la media hora de este primer tiempo. A ver, juguemos. Mientras que vemos al técnico de Ferro. Si hablamos de Ferrocarril, Oliva, Giovanelli, es hablar de Eddie Cavani. Totalmente. Otro. A ver. Aníbal El Maño Ruiz. Claro, Aníbal El Maño Ruiz, sin duda. Tengo una lista grande acá, ¿eh? Sí, sí. Pero últimamente hablar de Ferro, hablar de Cavani y el Dickinson, es hablar y esas fiestas en diciembre con su gente por parte de Dickinson Cavani. Sí, sí, tremendo, ¿no? Sí, y un montón de participaciones desde el punto de vista de donaciones y demás que no son públicas habitualmente, pero que Cavani realiza habitualmente a su departamento y a su club puntualmente. Pelota que va a meter Gabriel Almirón dentro del área. Espera Morales, espera Pintos, espera Palacios. Viene con el centro. Nicolás Panelli. Saca Nico Panelli. Pelota sobre Guarino. Le está quedando a Machado, que se fue sobre la izquierda. Se viene Nahuel. No puede Lorenzo Almirón. Sigue Nahuel. Foul. Lo bajaron. Lo bajó Matías Müller. Ojo que tiene tarjeta amarilla. Hay tiro libre. Hay que decir, Fabián, además, que el Eddie Cavani, por supuesto, de Ferrocarril a Danubio y allí, por supuesto, a Europa y todo lo que ha hecho y que hace con la selección nacional. Pero también el Eddie Cavani, jugador de otras instituciones en materia de baby fútbol, ya lo vamos a estar repasando. Voy a discrepar con el árbitro, no pasó nada con Müller en esta, se fue al piso solo. Machado, debe decir, Nahuel Machado, después de entreverarse con la pelota. Hay tiro libre y lo va a hacer otra vez el número 7, el capitán Carlos Sapo Vera. Pelota que se va a venir dentro del área. Fue otra vez el Tato Viera. Espera Matías Ventín. Junior Rodríguez aparece dentro del área. Va Franco Sousa. Ojo el segundo palo porque entra Franco Sousa. A las espaldas de Cristian Silveira. En el arco de Giovanni. Da la orden el árbitro. Se viene el centro de Vera, pelota sobre el área, golpe de cabeza. Aparecía Nahuel Machado, se salvó 18 de julio. Bueno, y otra vez el protagonista, Machado. Hay un buen centro de Vera al punto penal, a donde dice el manual. Machado va, salta limpio, el cabezazo pasa ancho, le dio un buen frentazo. Acá está de nuevo, le gana la posición
a su marcador Silveira y termina cabeceando ancho. Fue interesante esta para Ferrocarril. Desde el arco de Giovanni. Estamos en cuartos de final ya de esta Copa Nacional de Clubes. En esta Serie B. Donde los 8 equipos que tenemos, donde está obviamente en este caso Ferro, donde está 18 de Julio, donde está Nacional de Florida, donde está San Lorenzo de San José, donde está Juventud Unida, donde está Barrio Olímpico. Clasifican 6, es decir, ascienden 6. Los 4 que se metan en semifinales y los 2 mejores, en este caso, eliminados. Ahí tenemos la reiteración. Una vez más, había saltado limpio, después va arriba el marcador para complicarle el cabezazo. Palacios, hacia afuera, Junior Rodríguez, lateral que va a ser Camacho. Guerra, perdón. Pasan los minutos y la gente... Cada vez tenemos más gente en el Dickinson. ¡Qué lindo, Oliva! Sí, aparte, Fabián, es un lindo horario, ¿no? Y aparte es un menú que es muy atractivo a propósito de la Copa de Office, con 2 partidos de cuartos de final, nada más y nada menos, en el Dickinson, que pocas veces se ve. Para todos aquellos que nos están mirando a través de AUFTV, recomendarles nuestro hashtag Copa Office para poder interactuar con nuestras redes sociales y poder charlar con nosotros de este partido o de cualquiera de los que se esté jugando en el interior. Lorenzo Almirón jugando sobre Gabriel. Recupera Rodríguez. Aparece Guillermo con Falonieri, que se fue sobre la zurda y empieza a acelerar. Empieza con Falonieri. ¡Faul! ¿O no? Ah, pensé que sí. Pensé que lo bajaban el número 8. Sousa. Me fui absolutamente a la mague. Está pegando el Ventín. Recupera Matías Ventín. Se viene Ferro. Con Fanonieri. Ventín. Yendo al piso. Viene Albirón. Es lateral para Ferro. Carril de Salto. Aquí está el anterior. Todo pelota. Termina saltando. Con Fanonieri. Después de que iba abajo Müller. Que igual se arriesgó y está molestado. ¿Cómo? Lateral de Franco Sousa, pelota para dentro del área. Guarino saca Silveira. Le queda a Vera y está habilitado. Se viene el enganche, busca el espacio, quiere jugar sobre Machado. Recuperando Palacio. Le queda Albano. Momento de Ferro en el partido, en el minuto 35, casi 36. Pelota sobre Confalonieri. Saca Babanegas. Machado. Había mano de Nahuel Machado. La pelota es para 18 de Julio de Frevento. 0-0. Arribamos, 36. Claro, ahí está. Arribamos al 36. Y hace un rato veníamos diciendo que es en la medida en la que Ferrocarril acelere, puede aproximarse al área de Seba Di Giovanni, el arquero visitante. Pero la realidad es que hasta ahora lo ha hecho poquito. Después del primer minuto, de los primeros 2, donde tuvo 2 opciones claras, pero claras de verdad, no mucho más para contar en el partido. El arranque fue muy bueno. Albano. Fue Gabriel Almirón. Fue duro. El número 8. Sí, le reclama todo Ferro. Es subida de tono, ¿eh? Sin ver, número 8. Sin ver la reiteración, lo primero que voy a decir es que se regaló Gabriel Almirón. La pelota estaba en el aire, lejos. Y él viene absolutamente fuera de tiempo a disputar el balón. Aquí está, pica el balón, va durísimo. Durísimo, falta de amonestación como mínimo. Pero como mínimo, Almirón a destiempo por completo. Termina golpeando duro a Enzo Albano y genera esta falta en salida para los locales. Me dolió a mí. Se recupera como puede el chango. Mirala de nuevo. El balón está en el aire y Albano lo va mirando. Va mirando la pelota. Mientras que Almirón va mirando el balón y también al rival que está distraído. Una falta, insisto, delicada. Una falta que puede complicar desde lo físico. Una falta que debió
pitarse y además sancionarse con amarilla. Cada vez que la veo es más expulsión. Ventina. Cuando sube Pan se recupera con golpe de cabeza como podía Almirones. Y el momento se viene Machado. Venía para Morales. Ventina. Moller jugando sobre Franco Pintos. Va a llegar a las manos de Nicolás Panelli. Con Falonieri. Este es el 8 con Falonieri. La marca de guerra. Sobre Vera. Sobre Panza. Sobre Rodríguez. Se recuperó el chango. No lo hagan enojar al chango. Con Falonieri. Era Guarino que quería jugar sobre Machado. Aparece Junior Rodríguez. Lo deja por el camino Gabriel Almirón. Pelota sobre Sousa. ¿Llega o no llega? Llegó. Gran esfuerzo. Se le fue finalmente. Al número 15 es lateral que va a ser Matías Müller. La verdad hizo una pisada fantástica Junior Rodríguez en el círculo y después la tiró demasiado larga para la llegada de Sousa. ¿Cómo es la tarde? Linda, agradable. Fantástica. Con mucho sol, interesante. Y un salto súper activo en este 24 de agosto donde pasa de todo. Sí, exactamente, Fabián, porque además hay fútbol local, fútbol senior, fútbol comercial, baby fútbol, de todo ahí. Y además, por supuesto, off. Y bueno, muchas gracias, Marcelo, por invitarnos a la cena. Termina Rodrigo y Fernando y seguimos. Exactamente. Lateral de Albano. Albano. Iván Palacios. Saca guerra, es lateral. Voy con más de Copa Offi final. Juventud Unida y Barrio Olímpico de Minas por la B empataron 1-1. Lateral de Vera. Panza con Falorieri. Buen taco sobre Agustín Panza. Viene el centro. Hay córner. Pegaba en Silveira en Cristian. El tiro de esquina para Ferro de Salto. Rápido lo quiere hacer el Zapo Vera. Cerca tiene con Falorieri. Maguarino. Aparece Machado. Se mete Rodríguez. Sube Ventín. Llega el Tato. 0-0. No tenemos goles. Viene el centro. Sacan como puede. Le quedó a Machado. Le rompió la espalda a Pintos. Atentos ahora. Almirón. Le queda Müller. Se viene Pintos. La pide Morales. Se viene 18. Viene con el tiro por encima. Panelli con el paso hacia atrás. Ojo la contra de los freventinos. Sí, pero qué bien Franco Pinto, ¿no? Para hacerse el espacio primero, pisar el balón después e intentar picársela a un arquero que se mostraba adelantado. Fue la primera que ataja Nicolás Panelli con criterio de los rivales. Se arrima, sale y se anima 18 de julio. Pretende y comienza a hacerle partido al local. Sí, muy débil la última, muy cómodo para Panelli. Es la tercera o la cuarta pelota en juego, en definitiva, que toma Panelli con sus manos. Y acá aparece la amarilla para Gabriel Almirón, que pudo haber sido la roja ya. La falta sobre con Falonieri. Ya se tuvo que ir Retamosa por amarilla y acá las amarillas se siguen dando en este primer tiempo recién. Sí, y no hay amonestados en el local, ¿verdad? Es una diferencia notoria en cuanto a cómo ha jugado uno y cómo ha jugado el otro. La realidad es que Ferro lo ha jugado y 18 de julio lo ha peleado más que jugar. Acá está la falta otra vez duro abajo. Y sabés que la falta en realidad había sido del capitán. Y acá está la otra. Ahí está. En esta que le sacan la amarilla a Almirón, bien sacada. Viene el centro de Vera, Machado. Saca 18. Hay un hombre caído. Sí, pide la asistencia justamente, sí. Diego García, el entrenador de 18. No logro ver quién es el que está tirado. Pero ya se recupera en este caso el jugador freventino. Estamos 0-0. Al término de este partido en el Dickinson, se viene Universitario frente a Huracán. Partido que invita también por la Serie A, por la Copa Offi. A través de AUF TV, por Vera Más, por la red. Si anda cerca, véngase. Si no, lo acompañamos en esta doble jornada.
Y ya empezamos a mirar el próximo fin de semana, donde la actividad no para, donde entramos en etapas de definición que están bárbaras. Ya estamos en cuartos de final y este es el partido de ida, por ejemplo. Va a ser pelota que va a ser guerra. Había una falta clara abajo, del Chango Albano sobre el número 7, sobre Michel Palacio. Centro, pelota que va a caer dentro del área de Ferro. Centro que va a ser Buruquá. Se vino para este lado Kevin. Buruquá y el centro. Se defiende Ferro en esta, queda solamente Guarino. Viene el centro, saca. Con Falonieri, otra vez Buruquá. Recupera Rodríguez con Panza. Lateral para Ferro. Cambió de banda el 13, Agustín Panza vino a jugar a la derecha. Originalmente estaba por el sector zurdo. Salida por parte de Matías Ventina. Junior Rodríguez. Se viene Rodríguez. Partido 0-0. Ya tenemos 44 minutos. A ver si aparece el gol antes de que se termine este primer capítulo. Con Falonieri. No hay falta, que se levante el 18. Está recuperando el jugador Michel Palacio. La tiene Michel Palacio. Se cruzaba el Tato. Es durísimo, ¿eh? El Tato Viera te lleva puesto. Fabián. Sí. Hay uno más, ¿eh? Un minuto más. Hasta el minuto 46. Gracias, Marce. Lateral que hace guerra. No tenemos goles en este partido de primera hora aquí en Salto. Acaba de poner la cuenta oficial del Club Nacional de Florida. Y ahora te cuento. Recupera bien Junior. Con Albano. Palacio. No puede Rodríguez. Venía Viera. Se va. Bueno, voy. Dice la cuenta oficial del Club Nacional de Florida. El tricolor ya está en el Dickinson. 19 horas. Enfrentamos a San Lorenzo por los cuartos de final de Copa Ofi. Va a ser lateral que hace guerra. No podía Morales. ¿Hay falta sobre Morales? La falta sobre el pibe. Tiro libre para 18 de julio. Minuto 45. Puede ser lo último de este primer tiempo. Ojo. Es la más clara, Fabián, que tiene cerca el arco de Panelli. 18 horas con 15 minutos. Acá la reiteración, juega bien Nicolás Morales, es de los más interesantes de la visita. Acá de espalda, una vez más colocando su cuerpo entre el balón y el rival para forzar este tiro libre. Tiro libre peligroso. La apertura que puede venir para 18 de julio. El centro lo va a hacer Lorenzo Almirón, el capitán. Centro, tiro al arco, invita para pegarle al arco. Tres hombres en la barrera. Se va a venir el remate. Se prepara Almirón. En el arco Panelli. Viene Almirón. Quedó en el muro. No pasó absolutamente nada. Guarino. La contra y arranca por parte de Nahuel Machado. Cruz de la guiñada. Se viene Machado. Mavera. Pide Guarino. Llega Panza. Se armó 18 de julio. La falta. Primer tiempo que va a terminar 0-0. Va jugando con Rodríguez. ¿Tendrá una más? ¿Tendrá una más, Ferro? Albano. No tiene ninguna más. Pita el árbitro de Flores. Gonzalo de León, el final de este primer tiempo. En el estadio Ernesto Dickinson de la ciudad de Salto. Que nos recibe bárbaro Ferrocarril local. Frente 18 de julio. De Freventos están empatando 0-0. 0-0 justo, absolutamente justificado con el trámite. Hizo algo más el local por el partido, pero lo cierto es que no supo concretar las primeras dos que tuvo en el arranque del juego. Ojalá que cambie bastante para el segundo tiempo. Pausa y seguimos. Bueno,
Mientras espero que llegue la gente Murphy, te cuento. Ahora puedes encontrar la Coca-Cola sin azúcar de 250 mililitros a solo 20 pesos. La lata a 30 y la de 600 a 40. ¡Ah! ¡Qué sigiloso, gente, eh! Hace falta un poco de aceite. Súmate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amas. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Chilotita responsablemente. Estar encendido no es suerte, no es racha. Porque detrás de cada jugada increíble hay algo más que lo hizo posible. Mantenete encendido con Powerade Ion 4, que aporta 4 minerales que perdés al transpirar. Llegó Powerade, la bebida deportiva completa, hidratador oficial de la Celeste. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Chilotita responsablemente. Ahora en Pedidos Ya, te llevamos lo que sea a donde sea. Pedí lo que se te ocurra. Volá, que te lo llevamos volando. Estar encendido no es suerte, no es racha. Porque detrás de cada jugada increíble hay algo más que lo hizo posible. Mantenete encendido con Powerade Ion 4, que aporta 4 minerales que perdés al transpirar. Llegó Powerade, la bebida deportiva completa, hidratador oficial de la Celeste. Bueno, mientras espero que llegue la gente Murphy, te cuento. Ahora puedes encontrar la Coca-Cola sin azúcar de 250 mililitros a solo 20 pesos. La lata a 30 y la de 600 a 40. ¡Ah! ¡Qué sigiloso, gente, eh! Hace falta un poco de aceite. Súmate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Volvemos, están empatando a primera hora aquí en el Dickinson Ferrocarril y 18 de julio en Fragmento 0-0 por la Serie B. El mejor del partido, el número 8 de los locales, Guillermo Confalonieri, el jugador de Ferrocarril, el que más quiso, el que más jugó. Y del otro lado destaco al pibe Nicolás Morales, 16 años, número 10, el atacante más peligroso de la visita. Una nueva pausa y seguimos a través de AUF TV por ver a más y la red. Espero que llegue la gente Murphy, te cuento. Ahora puedes encontrar la Coca-Cola sin azúcar de 250 mililitros a solo 20 pesos. La lata a 30 y la de 600 a 40. ¡Ah! ¡Qué sigiloso, gente, eh! Hace falta un poco de aceite. Súmate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás. Llega a Tata un fin de semana imperdible, con oportunidades únicas para llegar a fin de mes. No te pierdas nuestros bombazos con precios que explotan. Aprovecha todo a 20, 30 y 40 con una gran variedad de productos. También disfruta de la semana de la marca Tata, con la mejor calidad al mejor precio. Seguimos liquidando el frío con los precios locos. Y además, festeja la nostalgia con Oca. 20% de descuento en whiskies, vinos finos, bebidas blancas y aperitivos. Vení a Tata, que este fin de semana es imperdible. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas.
Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Divertite responsablemente. El mejor básquetbol del mundo llega a Uruguay. NBA G League International Challenge. Las estrellas del futuro llegan a Uruguay. El combinado de élite de la NBA G League y poderosos equipos internacionales se enfrentarán del 18 al 22 de septiembre en Antel Arena. NBA G League International Challenge. Entradas a la venta por Ticantel. Estar encendido no es suerte, no es racha. Porque detrás de cada jugada increíble hay algo más que lo hizo posible. Mantenete encendido con Powerade Ion 4, que aporta 4 minerales que perdés al transpirar. Llegó Powerade, la bebida deportiva completa, hidratador oficial de la Celeste. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Divertite responsablemente. Ahora en Pedidos Ya, te llevamos lo que sea a donde sea. Pedí lo que se te ocurra. Volá, que te lo llevamos volando. Nos metemos definitivamente en lo principal de un primer tiempo entre Ferrocarril de Salto y 18 de Julio, Sebastián, donde tuvimos un 0-0. ¿Qué fue? ¿De qué manera? Sí, la verdad que arrancamos con todo, pero lo cierto es que después fueron retrocediendo los jugadores locales, no aceleraban los visitantes y las opciones de gol no se sucedían, ni mucho menos, dentro del campo de juego. Pero insisto, en los primeros dos, esta. La primera, de Carlos Vera, al palo diestro de la visita. Tiro libre, bien ejecutado, detrás de la barrera. El arquero no iba a llegar nunca. De acá a un lateral. Y desde el lateral vamos a tener otra incidencia interesante. Hasta llegar a esta. De Cafo Lanieri. Y para mí del penal de Washington Guerra. El árbitro no lo marca. Acá está de nuevo. La pelota pasa, Guerra lo engancha. El pie izquierdo abajo a Confalonieri. Mirá otra vez. Era penal, no se pitó. Fue el error más grave que tuvo el árbitro en esta primera parte. Y después este cabezazo de Nahuel Machado Ancho a la derecha, como de las principales incidencias que tuvo Ferrocarril en este primer tiempo, tras el nuevo centro del capitán Carlos Vera. Salta limpio Machado, no puede darle dirección a su cabezazo. Ferro hizo algún mérito más, pero no consiguió los goles. Por tanto, para mí el empate es justo. Y aquí están las estadísticas del primer tiempo. Sí, los números del primer tiempo, donde sí hubo tarjetas amarillas como para tener en cuenta y alguna roja que no apareció. Exacto, exacto. Tres amarillas tuvimos. Pero vamos primero con los tiros al arco. Tres para Ferrocarril y uno para 18 de julio. Cinco tiros de esquinas para el local, uno para la visita. Siete faltas cometió Ferro, 10, 18 de julio. Como decíamos, tres amarillas para los visitantes. Para los huéspedes, ninguna y tampoco hubo ninguna roja. Pausa y seguimos. Nos preparamos para el segundo tiempo. Bueno, mientras espero que llegue la gente Murphy, te cuento. Ahora puedes encontrar la Coca-Cola sin azúcar de 250 mililitros a solo 20 pesos. La lata a 30 y la de 600 a 40. Ah, qué sigiloso, gente, ¿eh? Hace falta un poco de aceite. Súmate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amas.
Ahora en Pedidos Ya, te llevamos lo que sea a donde sea. Pedí lo que se te ocurra. Volá, que te lo llevamos volando. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Y a ti responsablemente. El mejor básquetbol del mundo llega a Uruguay. NBA G League International Challenge. Las estrellas del futuro llegan a Uruguay. El combinado de élite de la NBA G League y poderosos equipos internacionales se enfrentarán del 18 al 22 de septiembre en Antel Arena. NBA G League International Challenge. Entradas a la venta por Ticantel. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Y a ti responsablemente. Del 20 de agosto al 3 de septiembre, vuelve a Tata todo a 20, 30 y 40. Con más variedad y mejores oportunidades. Mira, galletas surtidas Tata, 150 gramos, precio plus 20 pesos. Pulpa de tomate tamizada Don Perita, 1020 gramos, precio plus 30 pesos. Jabón líquido para ropa Granby, 800 centímetros cúbicos, precio plus 40 pesos. Ofertas exclusivas para clientes plus. Si aún no te registraste, hacete socio sin costo al instante en nuestras cajas y accede a todos los beneficios. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Y para que compres tranquilo, en Tata te garantizamos el precio más bajo. Bueno, mientras espero que llegue la gente Murphy, te cuento. Ahora puedes encontrar la Coca-Cola sin azúcar de 250 mililitros a solo 20 pesos. La lata a 30 y la de 600 a 40. Ah, qué sigiloso, gente, ¿eh? Hace falta un poco de aceite. Súmate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amas. Ya con Ferrocarril y 18 de julio en el campo de juego, los árbitros también. Esperamos un segundo tiempo, Giovanelli, que por ahora es 0-0, esperamos los goles. Sí, que presente además al equipo local con mayor protagonismo, ¿verdad? Si bien Ferro fue más que 18 de julio en la primera parte, tiene que ser aún más en el complemento para sacar la diferencia, para después ir a Fray Bentos, tranquilo, con un resultado que le permita definir la clasificación. Va a comenzar el segundo tiempo, se enciende la red lumínica también. Y arranca el segundo capítulo aquí en el Dickinson. Movió Morales con Almirón, con Guerra, con Silveira. Este es Lorenzo con Gabriel. Se juntan los Almirón. Aparece Guerra sobre el sector izquierdo. Se viene el conjunto freventino. Morales. La tiene el pibe. Lorenzo. Buscaba hacia adelante jugar Burucua. Recién estuvo en la cabina el papá del arquero. Nicolás Panelli es de Bella Unión y toda su familia está en Bella Unión observando el juego, sus abuelos, sus hermanos. Un abrazo grande para todos ellos y muchas gracias por estar en la sintonía de AUTV. Un gran abrazo para toda la gente de Artigas. En sí, un abrazo para toda la gente del país, de todo el interior del país. Estamos recorriendo con el fútbol de la OFI. Cada uno de los departamentos. ¡Polaco! Estuvimos en Florida, estuvimos en Maldonado, estuvimos también en Canelones, en Melo, ahora Salto. Y bueno, nos preparamos para el fin de semana que viene y alguna sorpresita tendremos también en las próximas ediciones de AUFTV por Veramás y por la red para todo el país. Es la serie del Tato Viera con Falonieri. Lo buscaban sobre el sector derecho, el número 8. Sacaba con golpe de cabeza el equipo freventino.
Junior Rodríguez. Aparece Junior. Morales. Marca Agustín Panza. Almirón desde el piso Morales. Quería salir Palacios, no podía sobre el sector izquierdo. El pelotazo de Vanegas. Toca bien Almirón. Müller. Manteniendo la Müller. La marca de Machado, no puede Sousa. No podía Morales. Aparece Ventín. Este es Nahuel. La tiene Nahuel. Con velocidad y encarando Nahuel. Yendo al piso. El número 18, Kevin Burucua. Alguien le gritó de la tribuna, prestala. Lo que pasa es que la verdad estaba tan apretado, ¿no? Nahuel Machado. Tenía cuatro rivales alrededor que no tuvo otra que hacerla personal. Es más, le salió muy bien. Después termina ganando este lateral. Lateral de Sousa. Con Balonieri. Marca Müller. Riva Sousa. Lateral y se para el conjunto salterio. Machado. No se acordará. A Chacón. Obviosito, encarador. A Confaronieri. Le queda Sousa. Va Ferro. Pega el Müller. Fabián. Sí. Sin cambios, ¿eh? Ferrocarril para esta segunda parte. Por el lado de 18 de julio, la única variante, justamente en la primera parte, el ingreso de Guerra, en este caso por el número 4, Retamoso. Es verdad. ¿Refrescó, Marce? No, está lindo, ¿sí? Está agradable, lindo. Agradable. Sí, bien. Vera. Marca Silveira. Venía justamente para el jugador Machado. Va a ser pelota otra vez para el conjunto de Ferro. Acordate que podés escribirnos a través de las redes sociales. Sí. De AUF, por ejemplo, con el hashtag Copa Ofi. Con mucho gusto lo vamos a leer. Te cuento, Fabián. Mucha más gente se esperaba, ¿eh? Por el lado de Ferrocarril, por lo pronto, para ubicarse aquí en la tribuna mayor del Estadio Dickinson. Hablamos de la tribuna España. Ferro, que está acostumbrado a jugar en el Merazzi. Y ahí, te digo, Fabián y Seba, lleva mucho más gente. Donde justamente clasificó el Merazzi. Ganando su partido. El conjunto de Ferro. Revienta Müller. Va al tanto. Aparecía justamente el tanto Viera. Le queda Agustín Panza. ¡Polaco! Jugando con Viera. Va a recuperar Pinto. Viene para Morales. La marca de Ventín. La tiene Morales. Venía para el Verón. No hay falta. Deja seguir el árbitro del partido. Este es Machado. Marca Müller, que tiene tarjeta amarilla. Se viene Machado. De izquierda a derecha. Con Falonieri. Se viene Ferro. Marca Guerra. Foul. Falta, dice el árbitro. Tiro libre para Ferro. Fabián, a propósito de Morales, el chico de 18 de julio, 16 años, todas las inferiores en 18 de julio. Además, nos decía la delegada de jugador, hincha del club. Recién decías que te parece Chacón, Nahuel Machado, ¿no? Sí. Pues a mí me parece a Leandro Neto. También. Viene con el remate. Como más corpulento, ¿no? Aparte, Oneto de Freventos. Mirá vos, pero más corpulento, más fuerte desde lo físico. Lo veo con ese rol, incluso en la cancha, jugando bien abierto por izquierda. Muy parecido a Oneto, ¿no? Que además, hoy por hoy está en Danubio. Juega con la misma camiseta. Exactamente. Se prepara Romano, se prepara Corch para Universitario y Huracán. Partido de segunda hora, con mucho gusto, a través de AUF TV. Por ver a más, por la red, Machado y el golpe de cabeza. Repasamos, Marcelo, ¿te parece el banco de suplentes de Ferro, que todavía no tiene variantes? Exactamente, Fabián, está Guzmán Aranda, el golero suplente, además de Santiago Dávila, Edison Kuloski, David Santana, Jorge Luis Vera, Lucas Echagüe y Franco Suárez. Golpe de cabeza de Müller. Se le pierde la pelota a Sousa. Es lateral para 18. Para el conjunto azulgrana, que va a ser Müller. Ya hizo una variante 18 de julio, Marce. Sí, señor. El ingreso del número 15, Washington Guerra, por el número 4,
Rodrigo Retamosa todavía tiene la banca de espera por parte de Diego García, Matías Silva, Juan García, Heber González, Agustín Villalba y Agustín Rodríguez. Lateral para el conjunto azulgrana. El centro lo va a hacer con las manos el jugador Matías Müller. ¿Va a meter la pelota dentro del área? ¿Qué le pasó a Müller? Hay algo ahí. Se tropezó, se ¿no? tropezó. Viene Müller, golpe de cabeza. Va a ser saque de arco. Sí, señor, saque de arco para el conjunto salterio. Y para toda la gente amiga de Artigas, de la familia de Panelli. Panelli, ¿por qué ahora no se saca el gorro? Sigue de gorro, Panelli. Va teniendo otra vez el 18 de julio. ¿Qué pasó? Offside. Sí, señor, muy bien. Estamos 0 a 0. Hasta ahora grande, Sí. Pintó bárbaro. El primer minuto venía, dije, vamos a tener un montón de goles, pero no. Machado. Van a Huelva. Foul de Müller. Tiene tarjeta amarilla Müller. Ojo. La verdad. Sí. Es una falta amarilla. ¿Y qué pasó después? Después algún. Con Sousa. Sí, sí, Matías Müller justamente, ¿no? Algún ida y vuelta, ¿no? Pero Müller está amonestado. Hizo una falta de amarilla. Nahuel Machado lo encaraba en el uno contra uno en carrera y con velocidad hacia adentro, tirando diagonal hacia adentro. El árbitro hace bien la mitad del libreto, marcar la falta. Hace mal la otra mitad, no amonesta. Se va a venir el envío del Chapo. Centro que va a ser el Chapo. Atento con las miradas sobre Sousa y sobre también Müller. El centro que va a ser el Chapo, el capitán. Viene el centro de número 7 sobre el área. Viene con golpe de cabeza sacando Fray Ventos. Le queda a Guarino, pelota sobre dentro del área. Señoras y señores, se salvó 18 de julio. La encontró Sebastián Di Giovanni. Sí, esta fue muy clara. Pareció desarmarse la defensa visitante en este balón detenido. Guarino recoge de espaldas. Tira, busca pie hacia el centro del área. Y ahí aparece el número 3. Junior Rodríguez le dio un toque corto al balón que cayó, insisto, manso en los guantes de Di Giovanni. Y ahí siguió de largo el Chapo Vera sobre Müller. Esta es la anterior. Sí, a ver. El toquecito abajo. Y después la reacción. Y acá está el balón detenido. El centro de Vera. Defiende como puede la defensa. Le queda a Guarino, que no logra acomodarse, queda de espalda. Ahí juega hacia la mitad y Junior Rodríguez, muy esforzado, le alcanza el balón al arquero visitante. Saca Panelli, viene Machado, pega en Franco Pintos. Va a hacer pelota para Ferro. Para Ferro. Viene el árbitro. Viene el árbitro de León. Colaborando con su compañero. Lateral que va a ser el jugador Sousa. Golpe de cabeza otra vez de Müller. Desde el mismo lugar lo va a hacer Sousa. Estamos 0 a 0. Tenemos 10 minutos del segundo tiempo. A través de AUF TV. No puede. Para eventos viene el centro. No fue bueno. Lo de Machado desde los 5:50. La salida de Sebastián Di Giovanni. Está caído Marce. Sí, no lo logró ver justamente, Fabián. Es Müller, ¿no? A ver. Se detiene el juego. Aprovechamos para invitarlos para lo que se vendrá también en un rato en el Dickinson, entre Universitario y Huracán. Era Vanegas, Fabián, ¿eh? Gregory Vanegas. Ahí está, el otro zaguero. Soy yo, refresco un poco. Comparto. Ah, ¿viste? Yo diría bastante. La típica, ¿no? Bueno, baja el sol. Sí. El termómetro de Giovanni es totalmente diferente al de Oliva y al mío. Sí. Ustedes están como de verano. La verdad los felicito, los admiro. Yo todavía estoy de camisa. Oliva no. Da para un saquito aquí abajo, ¿no? Un saquito, sí, me parece que está bien.
Albano con Junior Rodríguez. Tenemos 11 minutos. Va jugando Machado. Va a ver y la pelota hacia adelante, cada uno con lo suyo. Y la pelota se pierde fuera, saque de arco. Romero que mira al banco, Fabián el técnico de Ferrocarril, se va a venir una variante. Está conversando justamente Ramón con Jorge Luis Vera, número 17 en el conjunto de Ferrocarril. Segundo tiempo en el Juan Antonio Lavalleja de Minas. Lavalleja 0 y Ituzaingó de Maldonado 0. Hablamos de la divisional A de Copa OFI. Jorge Luis Vera, me dijiste, Marce. Jorge Luis Vera, casaca número 17. El sobrino del sapo. Acá aparece Guarino. La tiene Guarino. Jugando sobre Junior. Recupera, en este caso, Almirón. Pelea Gabriel Almirón. Marca Junior. Viene Machado. Entrevero. Se la llevaba Machado. Los empujones sobre Junior Rodríguez. Ni lo he metido otra vez, Están todas las conversaciones. Sí. Igual acá el que está mal es Junior Rodríguez, ¿no? Lo agarró del cuello a Müller en esta incidencia. La pregunta es quién le hizo la falta o quiénes le hicieron la falta a Nahuel Machado. El tema fue de atrás al Mirón, se va. Ahí está. Pero yo, la verdad, Marce, sinceramente, para mí le pegaron tres. Ahí la tenés. Él va sobre la pelota, ahí la agarra Machado. Primero le da Franco Pinto. Después le da Almirón y después le da Silveira. O sea, le pegaron tres. El árbitro cobró la de Silveira. Amarilla para Cristian Silveira y amarilla para Junior Rodríguez. Y arregló la historia. Listo. Hay tiro libre. Lo va a hacer el Sapo Vera. Se viene Jorge Luis Vera. Se va Panza, Agustín Panza. Se va Agustín. Se viene Jorge Luis. Aparecen los Vera. En el conjunto de Ferro y están los Almirón en el equipo 18 de julio. 0-0, 14 minutos. Si terminamos así, Giovanelli, hacemos una vaquita con Garcilliani y con Gonchi. Sí. Con Gonzalo Ronchi. Se viene el centro que va a ser Vera. No los vamos a dejar solos. Bueno, ¿qué pasó acá? Acá hay una roja directa, Es para Matías Müller, que estaba regalado hace rato, ¿no? El número 3, ahí se va. Derecho, Regalado, pero hacía ratazo Müller. Aparte sí. Lo vio de León, Enseguidita lo vio. De inmediato el pique de León para advertir justamente la agresión por parte del jugador de 18 de julio. Se queda con 10-18 de julio, expulsado el lateral derecho Matías Müller, que hace rato se tenía que haber ido. Esa es la verdad. Ahí la tenés, acá está, se va. Acá está. Uy, le pegó un cortito. Sí. Le pegó un cortito al zaguero local. Lo vio claramente el árbitro. Y ahí viene Müller, que después de hablar algo con el árbitro, se fue bastante callado, ¿no? Sí, luego Müller con el Sapo Vera. Mirá, acá está de nuevo. Ahí está. Golpe de puño derecho en el rostro del rival. Bien echado. Bien expulsado Matías Müller. Que hipoteca la chance de su equipo de buscar algo más que este empate, ¿no? Al que le pegó ya Ventín. Al 6. A Matías Ventín. Se viene al centro. Es un momento propicio del partido. Está acá subiendo la temperatura, pues de lo que hablábamos hace un rato. Lo va a hacer el Sapo Vera. Se queda con 10 el conjunto Frementino. Viene sobre el área y el centro. Saca con golpe de cabeza. Falta en el ataque. Sacaba Kevin Palacio, Michel Palacio. No hubo demasiado reclamo, ¿no? Por parte de Diego García, el entrenador de 18 de julio, hacia lo que fue la expulsión justamente de Müller, más allá de que Fernando Di Maggio, el cuarto árbitro, vino a conversar justamente con el técnico de 18.
Aprovecho a comentarte, Fabián. Sí. ¿Cuántos títulos en la cancha, tanto de Ferrocarril como de 18 de julio? 19 títulos en materia del fútbol fraiventino, 44 para Ferrocarril en el salteño, 2 copas de Ofi para Ferro en el 2009 y el 2011, y 2 para el conjunto de 18 de julio en el 82 y en el 83. Ya te dije en el primer tiempo que quiero que me acompañes este martes 17:30 a la sede de Ofi para el lanzamiento de la Copa Integración Sub-14, organizada por AUF y por Ofi. Exactamente, un espectáculo bárbaro, un campeonato que ya se organizó el año pasado en el 2018. En el cierre del 2018, Copa Plata y Copa Oro. Sí, la Copa Plata la ganó Jung y la Copa Oro la ganó Peñarol. Los partidos determinantes se jugaron en el Parque Alfredo Víctor Viera. 27 selecciones de Ofi fueron las que arrancaron el certamen, jugando en el interior, por supuesto, y paralelamente la AUF llevó a cabo los torneos oficiales de las divisionales A y B para confirmar sus representantes en ambos torneos. Así que el martes 17:30, lanzamiento del torneo de integración de AUF y Ofi en la categoría sub-14. Acá la pelota va a ser en la salida. Para el equipo fraiventino, ya tenemos 18 minutos de un segundo tiempo que se presenta hasta el momento. ¿De qué manera, Giovanni? Parecido al primero, casi sin opciones de gol, con alguna acción violenta, en este caso sancionada por el árbitro con roja, y con un equipo local que tiene que salir. Ahora tiene que quemar las baterías. Ferrocarril tiene uno más en el campo. Sabe que puede ir tranquilo si se lo propone a Fray Ventos a buscar la clasificación. Veremos si aguanta el conjunto visitante, que ya clasificó el fin de semana pasado jugando más de media hora con un jugador de menos. Acá hay falta en lo que está diciendo el árbitro del partido, el árbitro de León, Gonzalo de León, es tiro libre. Todavía no nombro mucho a Confalonieri en este segundo tiempo. Ahora sí. Entregando sobre Machado. Aparece jugando Ventín. No puede ver a hacia adelante. Le está pegando el jugador Bourgois. Machado. Ventín. Gabriel Almirón. Respuesta y se viene Franco. Se viene Franco. Franco Pinto sobre Morales. Falta de Sousa sobre Franco Pinto, tarjeta amarilla para el lateral izquierdo. Sí, falta para cortar de Sousa, bien sacada la amarilla, bien cobrada la falta, por supuesto. Un full de esos amados tácticos, aunque excedió un poquito la violencia Sousa y por eso se ha molestado. Acá está, llevaba bien la pelota Franco Pintos, lo toca abajo, lo cruza el jugador Sousa para ser amonestado, insisto, por el árbitro de León. Buena decisión del colegiado del partido. La pelota la va a meter Gabriel Almirón. Pelota sobre el área. Saca con golpe de cabeza. ¿Quién le queda? Viene con el remate del otro Almirón, Lorenzo. El remate del capitán Lorenzo Almirón. Desde el arco, Nicolás Panelli. Por ahora Fabián hace negocio, 18 de julio, que la revancha la va a jugar en su estadio, en el Osvaldo Torres, y no en el máximo escenario que tiene la ciudad de Fraiventos, el histórico Parque Liebig. Saliendo el Teto Viguera. La pelota no llega para Nahuel Machado. Tenemos 20 minutos del segundo tiempo. No tenemos goles. 0-0. Golpe de cabeza de Nahuel. El Zapo Viera. No puede Junior. Lorenzo Almirón. Lo va a hacer correr y se viene Palacios. Se viene Michel Palacios. Marca Albano hacia afuera, va a ser lateral. Otra vez para el conjunto de 18, para el equipo azulgrana. Prepárate un par nacido en 18 de julio, Marce. Sí. Uno. Uno. Sí, dale, rápido. Arbiza. Bien. Por allí, arquero histórico de Defensor Sporting, ¿no? Exactamente, y de selección. Exactamente. El Duallen por allí, otro bolero. Exacto, mundialista él. El tercero se lo dejo a Sebastián Giovanelli. Lucas Torreira. Exactamente. Gracias. Atento que se viene 18, la pelota viene para dentro del área. Tiene Morales. El remate de Morales.
Llega Franco, llegó Franco, escapó Franco, se viene Pintos, pelota sobre el área, Panelli saca como puede, revienta Albano. Llegó 18 con 10 hombres y ahora se viene Machado y atentos la marca de Silveira que tiene tarjeta amarilla, la pelota en profundidad. Falta de Jorge Luis. La falta sobre Jorge Luis Vera. El partido está caliente. Sí, la realidad es que no entiendo por qué el partido tiene tan alto voltaje en cuanto a el ánimo de los futbolistas, ¿no? Sinceramente, no ha pasado nada tan grave como para que cada balón detenido termine en un pisotón, en un golpe, en una advertencia del árbitro. La verdad, muchachos, una exageración. En la anterior, bien Panelli para evitar el 1-0. Insólitamente, la primera opción clara de gol de 18 de julio se da cuando tiene un jugador menos. Ahí va Vanegas, que se molestó sobre el jugador de Ferro. Bueno, ¿quién se viene? Una nueva variante en el conjunto salteño. Número 18, Lucas Echagüe. Deja el terreno de juego Javier Guarino, número 9 de Ferrocarril. La variante, la segunda variante en el conjunto visitante, local, digo. Ahí no podía Jorge Luis. La falta por parte de Vera. Sentido el jugador Fray Beltino, 23 minutos. Por momentos se desdibuja el partido. Está emocionante. Sí, aparte hay una realidad, ¿no? 18 de julio va a dejar pasar el tiempo lo más que pueda. Sabe que este empate le viene bien. Muy bien, diríamos. Muy bien. ¿Cómo lo viste a Guarino? Flojo, esperaba bastante más. Poco participativo, es cierto que el balón no le llegó, pero no estuvo claro con la pelota. Todo muy conversado aquí abajo, sobre el sector izquierdo del avance del conjunto de Ferrocarril, entre el Sapo Vera, los suplentes de 18 de julio y también los suplentes justamente que están haciendo ejercicios precompetitivos. Está parcialmente con 9 jugadores el conjunto Ferventino. Ahora sí, ya vuelve Gabriel Almirón, están con 10. El cambio. Se está viniendo otra vez el equipo de Ferro. La tenía Vera con Falonieri. Hacia atrás con Junior Rodríguez. Marca Lorenzo Almirón. Corta desde el sector izquierdo otra vez el jugador de 18. No podía Palacios. Recupera Vera. Venía para su tío. Recupera Junior. Momento de salto. Se mete dentro del área. Si lo tocan es penal. Se viene con el enganche. Está pegando. En el zaguero hay tiro de esquina que va a ser con Falonieri. Y va Ventín. Y va el Tato Viera. En las alturas lo va a buscar el conjunto de Ferro. Casi 25 minutos del segundo tiempo. Se viene el centro. Golpe de cabeza para restar otra vez el 18. Y ahora la respuesta, se viene Morales. 2-1. Foul. Por parte de Machado. Y tarjeta amarilla para el 11. Claro, estas son las amarillas que valen la pena, ¿verdad? Las amarillas que vos decís, bueno, me sacaron la amarilla, pero corté un contragolpe complicado. Estuvo bien Machado. Iba con todo Morales. Acá está, dominando el balón. Machado le tira el cuerpo arriba, pero frena la contra. Está bien sacada la amarilla, bien cobrada la falta. Y te diría hasta que está bien hecha la falta por parte de Machado. Quedaba muy solo el Tato Viera en la incidencia. Justamente eran 2-1, ¿eh? Peligroso. Entregando a Almirón. Muy largo. Muy largo para. Vale, vale, seguí. El jugador Palacio. Lateral de Sousa. Este es Machado, Nahuel. Sigue Nahuel. No hay falta de Lorenzo. Sí, señor. Hay falta del capitán Lorenzo Almirón. La pelota nuevamente para Ferro. Hay que bajarlo a Machado, que empieza a correr, empieza con las zancadas y es difícil. Un poquito más atrás, muchachos. Y había dos balones además, ¿no? Ya vemos banderas de Huracán, de la gente de Paysandú que empieza a llegar al Dickinson. Gente de Universitario también, por supuesto la gente de Ferro, por supuesto la gente de 18 de julio de Frevento Junior. Se prepara una nueva variante
en el equipo Freventino. Viene Machado. La tiene Nahuel Machado y escapó. Que se levante, no pasó absolutamente nada. No hay falta. Siga, siga, dice De León. Mano. Es pelota. Para la visita, ¿quién se viene, Marcelo? Se viene con la casaca número 11, Heber González. Se va a retirar el número 9 del conjunto de 18 de julio, Franco Pintos. Se va Franco Pintos, se viene Heber González, se va. Hizo poquito Pintos, ¿no? Participó de la jugada más peligrosa de su equipo en el partido, la de hace algunos minutos, cuando yo decía que, increíblemente, el equipo visitante se acercaba con una acción interesante de gol con uno menos, pero después casi nada de Franco Pintos, que deja su lugar a Heber González. Para colaborar seguramente en la mitad de la cancha, el número 11 volante, justamente central del conjunto de 18. Jugando sobre Gabriel Almirón, lo tiene a Palacio. Jugando sobre Palacio, marca Machado. Recupera Nahuel Machado. Jugando sobre Chapo Vera. Viene para el otro Vera sobre Jorge Luis. Lo marcaba Guerra. Viene Jorge Luis jugando con su tío. Viene el Chapo. Buena pelota sobre el sector derecho. Qué pase del 7, qué pase del capitán. La tiene otra vez Ferro. Viene hacia adentro. Saca 18 y el pelotazo. Va para Morales. Llega el Tato. La tiene Parelli. Rumbo a la media hora del segundo tiempo, directamente desde el Dickinson de Salto, en una nueva transmisión de AUF TV. Manza Povera en la alianza. La pide Sousa. Lo supera la pelota lateral. Franco Sousa es lateral y respira Gabriel Almirón. Bien apodado el Mago Vera, ¿no? En cuanto al capitán del conjunto de Ferro Carril. Otra vez Machado. Entregando sobre Albano. Con Falonieri. Se viene el enganche. Ojo que arrancó con Falonieri. Buen taco. Saca Lorenzo Almirón. Es lateral. Entramos. Ya casi media hora del segundo. Está bien parado Ferro. Claro, tiene uno de más. Eso le hace las cosas más fáciles en cuanto a lo táctico. Pero en cuanto a juego colectivo, muy poco. Es todo a impulsos personales. Aparece Junior con Falonieri. La maneja el Chapo Vera. Lleva el balón el equipo Centenio. 0 a 0. No tenemos goles. La pierde Jorge Luis Vera, le queda a Panelli desde el arco. Le pega Panelli, pelota hacia adelante. Dejan seguir el arquero. Se cae con Falonieri. La margen de guerra. Ya se viene Universitario, ya se viene Huracán. Salto y Paysandú por la Serie A. Rodrigo Romano, Fernando Corch. Por AUF TV, por Vera Más, por la red, atentos. Se viene Jorge Luis, que se levante, le dice a Jorge Luis Vera. Aparece Ventín, empuja el número 6, le pega desde ahí, tiró. Remate lejos, desde los 5 con 50 la salida de Sebastián Di Giovanni. Gonzalo de León, a propósito del árbitro del partido, muy cerca, Mirá, ahí está. Acá hubo de todo, pisotón, golpe de puño. Esta es la anterior, la falta de Machado, sancionada con amarilla. Esta es contra Machado, un segundo tiempo con muchas fricciones. Se dieron, a ver, se viene Ferro, apertura sobre Machado, viene de 11. Se mete Chahue de 9, viene el centro, saca con golpe de cabeza, aparece con el remate. Probaba Junior Rodríguez. La pelota se pierde afuera, desde el arco llegó Salto. Está lastimado el arquero. Buen esfuerzo de Di Giovanni. Aunque claro, el balón pasó lejos, ¿verdad? No tuvo contacto con la pelota, pero se esforzó para llegar. Da la impresión de que es en el cuádriceps
izquierdo el problema. El derecho, en realidad. Sí, rápidamente, incluso el árbitro de partido advirtió la lesión del golero del jugador de 18 de julio. En todo caso, la rápida respuesta por parte de la sanidad. Ahí se recupera Di Giovanni. Qué conversado, ¿eh? Muchas indicaciones, se aprovechaba, recién hablaba con el número 7, el técnico de 18 de julio. Juan Michel Palacio, muy conversado. El partido tenemos 0-0, 32 minutos. La falta que dice de León, la semana que viene la revancha. Estamos con la Copa OFI, nueva transmisión de AUF TV. Con mucho gusto recorriendo el país. Estuvimos en Florida, en Maldonado, en Canelones, en Melo. Ahora estamos en Salto. Junto a millas, Bertolini, junto con Seba. ¿Cómo? Sí, señor. A propósito. Muy a gusto, por haber recorrido tantos lugares y por seguirlos recorriendo en este país. ¿Le agradeciste a Oliva por la cena de hoy? Bueno, todavía no me invitó, pero le tengo que agradecer. Gracias, Oliva, muy gentil. Que no se queda ninguno. No, vos quedate tranquilo. A cenar no hay problema, nos quedamos, sí, por supuesto. Aparece otra vez, 18 de julio. No puede Lorenzo Almirón, le queda para el Tato Viera. Ah, viene el Tato con Falonieri. Faul, había que bajarlo. Se jugó la ropa amarilla para el jugador Urucua. Sí, y se va llenando de amarillas, ¿verdad? El elenco visitante, acá lo agarró de Jorda con Falonieri, bien sacada la amarilla, iba en velocidad el número 8. Y en definitiva, el jugador amonestado es el que va a dejar el campo, ¿no, Marce? Sí, sí, el número 8, Gabriel Almirón, justamente, va a hacer el ingreso número 14, Agustín Rodríguez. Agustín Rodríguez. Tengo la sensación de que se va el 18. A ver, no, a ver. El 8, fíjate. Sí, se va este Kevin. Burucua. Kevin Burucua, exactamente. Exactamente, Burucua, que recién recibió la tarjeta amarilla. Se viene Agustín Rodríguez. Se va amonestado el número 18, el volante. Está jugando con 10. El conjunto Fray Ventino. ¿Qué dijo Agustín Rodríguez? Yo le voy a mandar un abrazo muy grande a mi amigo Sebastián Rodríguez, que está mirando en España esta emisión de AUF TV, a pesar de la diferencia horaria, para él, para Paola, su mujer, y para su hijo Matías. Un beso grande a través de Vera Más y en todo el mundo. Agustín Rodríguez jugaba sobre González, con Falonieri, viene Machado en el fondo. Aparece bien Vanegas a jugar sobre Guerra, revienta Guerra. Va a llegar Albano. Le queda Lorenzo Almirón. Juega bien. Se viene sobre el sector derecho. Otra vez en la subida de Gabriel Almirón. El centro buscando a Morales. Aparece González. Juega sobre Morales. Luego del pique va Morales. Se jugaba la ropa el Tato. Falta de Morales sobre el Tato Viera. 35 minutos. 10 minutos más la adición. 0-0. No tenemos goles. ¿Hay goles, Giovanelli? Ojalá que sí. ¿Hay goles, Oliva? Me juego por uno, ¿eh? No me pida de quién. No, está bien, está bien. No te voy a poner en el compromiso. ¿Somos amigos o qué somos? A propósito de Ferrocarril. Sí. Un oriundo más del conjunto de Ferrocarril, técnico de un equipo grande. Entre varios. Sí, sí. A ver, contá. Sobrenombre, Cacique. Sí. Hoy en Talleres. Alexander Medina. Exactamente. ¡Gato, gato! Almirón con la pelota y tiro libre. ¡Gato, gato! Para el equipo azulgrana. 0-0. No tenemos goles. Empezó bárbaro el partido y después se entreveró. No. ¡Gato! Tuvo todos los condimentos, ¿eh? Hasta rojas. Le queda a Nico Panelli. Y la salida rápido por parte de Nico Panelli. Hacia atrás con el Chango Albano. Lleva el balón el Chango Albano. Hacia adentro con Junior. La tiene Rodríguez. Juega con el Sapo. La pide Matías Ventina. La sigue teniendo Vera.
Se viene Albano. Cruzó la frontera Albano. Va Ferro. No aparece Chahue. No aparece Vera. Este es Machado. Marca Guerra. Otra vez con el Sapo. Entregando sobre Chahue. Viene sobre Vera. El enganche del número 7. Lo tienen espacio. Tocan con Junior. Buena pelota hacia adentro. ¡Qué buena jugada! ¡De Giovanni! Lo mejor del partido. Sí, te iba a decir. Colectivamente despegado lo mejor del partido, ¿no? Faltó la definición. Evidentemente apareció muy bien Di Giovanni para ahogar el grito de gol del capitán Vera, que la arrancó fuera y la quiso definir adentro. Pero no llegó por poco a conseguirlo. Comienza a acelerar el equipo salteño. Quiere la diferencia en los últimos minutos. Otra vez desde el arco Nico Panelli. El pelotazo de Nico Panelli. Salta y gana, se la queda. Otra vez en la salida, pelota para Morales. Se viene Morales. La marca del Tato Viera, se viene Morales. No hay falta, que se levante, le dicen al número 10. Pelota sobre Jorge Luis Vera. La tiene Vera, la tiene el número 17. Toca hacia adentro con Junior. Le está pidiendo solo Machado. Pasa sobre Ventín, solo Machado. La pelota sobre Nahuel, se le va a perder afuera. ¿Es lateral para quién? Para Ferro. Entregan sobre Vera. Otra vez la pide Chahue. Viene sobre Confalonieri. Va a sacar Guerra con Falonieri. Si lo tocaban era penal con Falonieri. La pelota por un lado, él por el otro. Revienta 18. Sabés que hubo un buen corte de Guerra en esa jugada, ¿no? Porque en realidad Guerra fue sobre el balón y pudo tocar a Confalonieri, que no se tiró porque claramente el rival tocaba la pelota. La iniciativa y este trámite ahora favorece a Ferro con Falonieri. Junior. Llevando otra vez con Falonieri, con Albano. La tiene el Chango. 38 de los 45 con Falonieri. Machado. Llevaba Machado. Viene Vera. Se meten dentro del área. Cada vez más cerca Ferro del arco de Fraivento. Cada vez se mete más atrás el equipo azulgrana. Sousa hacia atrás con Panelli. Con el Tato Viera. Recta final del partido. Emocionante momento en el Dickinson de Salto. Recuperaba el mirón. Se viene Agustín. Se viene Agustín. Pierde la pelota Agustín González. Va a llevarla otra vez. Tocando sobre Ventín. Se viene Ventín. Lo bajaba Almirón. Falta sobre Ventín Almirón. ¿No tiene tarjeta amarilla? Tiene, señor. Y se regaló. En realidad, el árbitro dejó seguir en una primera instancia porque el balón llegaba a los pies de otro jugador de Salto. Sin embargo, luego se rehizo. Pase atrás, mirá. Acá está. Ventín iba. Almirón lo toca abajo. La falta está bien cobrada. La pelota le quedaba a Machado, pero aún así, el árbitro, insisto, retrocedió y cobró bien. La falta pudo amonestar a Gabriel Almirón, pudo quedarse con otro menos 18 de julio. 7 de la tarde con 10 minutos. En vivo directamente desde el departamento de Salto. Tiro libre. Pelota que va a meter dentro del área el Sapo Vera. Fue Ventín. Mazoucha. Aparece Machado. Se mueve Chahue. Se viene el centro del capitán. No sale el arquero. Viene con el golpe de cabeza. Aparecía el Tato. Falta del Tato Vera. Se llevó absolutamente todo puesto. 40 minutos. 40 minutos. Tenemos ya en segundo tiempo. Mirá, acá está la falta. Está bien cobrada. Va con todo arriba el número 2. Pero comete infracción. Le va a pegar Vanegas. Le pega el zaguero Vanegas. Aguanta 18. Aguanta el conjunto azulgrana. No puede con un jugador de más. El conjunto salterio. Va Silveira. Corre Vera. Revienta el mirón. Se viene Chahue. ¿A quién le va a quedar? Se viene con Falonieri. Con Falonieri. La maneja sobre la marca del jugador Guerra. La tiene con Falonieri. ¿Qué pasó? Saque de arco. Estaba muy cerquita en línea. Dota, en definitiva, no advirtió falta tampoco Gonzalo de León. Estaba muy cerca también de la jugada, ¿eh?
41 minutos y medio, junto a Sebastián Giovanelli, junto a Marcelo Oliva, con todos los compañeros en este partido de primera hora. Negoción, el que está haciendo 18 de julio acá en Salto. Partido que ustedes observan por AUF TV, a través de la red, a través de Vera Más, con el relato de Fabián Bertolini. Tiro libre, ¿qué va a hacer Ferro? Hay que destacar también, Fabián, y sí, por supuesto, la presencia de hinchas, ¿no? De 18 de julio. A ver, contamos unas 30, 40 personas que se vinieron desde Fraiventos para alentar a sus colores. Buena concurrencia tenemos en la tribuna principal. Se prepara el Universitario, gente de Paysandú también con su Huracán. Viene pelota sobre dentro del área. ¿Quién le queda? Le quedó a Machado sobre la media luna. La tiene el remate. La pelota se pierde afuera. 42. Ya aguanta con lo que puede el conjunto azulgrana. Recta final. Pelota que va a caer otra vez dentro del área. Se espera por parte de Sousa. Viene Ventín con las manos. Se viene con el golpe de cabeza. Sale el arquero. Viene Di Giovanni, bien seguro. Bueno, 2 minutos más adición. Fundamental, ¿hasta qué minuto vamos? Fabián. Sí. 4 más. Gracias, Marcelo. Hasta los 49. La intención es del local, pero ahora tiene un problema. El reloj le juega en contra, está apurado Ferrocarril. No resuelve bien generalmente. Va Machado. Revienta Silveira. Le queda otra vez a Junior. Viene Machado. Atentos que se viene Morales, lo toma de la camiseta. Amarilla para el Tato Viera, si va solo Morales. Increíble la forma en la que se regala Viera, ¿no? Porque Morales acomoda su cuerpo, es inteligente este chico, ¿eh? La verdad me sorprende. Mirá cómo lo deja ir, va con el cuerpo sobre el jugador, pero en realidad no hace más nada. Después acomoda, lo toma de la camiseta Viera y está bien cobrada la falta. Está bien cobrada la falta. Decía, me sorprende Nico Morales porque es un chico, tiene 16 años. Pero no le ha pesado para nada el partido. Ha tomado buenas decisiones. Es más, aún con un hombre de menos y sobre la hora, gana un tiro libre peligroso el equipo visitante. Y le va a pegar Gregory. 3 hombres en la barrera del arco, Nico Panelli. Se prepara para pegarle Vanega. Le va a pegar Gregory Vanega. Viene con el remate. Se rebaló, pegó en Junior. Aparece Guerra. Revienta el chango. Le queda Vera. Golpe de cabeza de Ventina. A correr se viene por parte del jugador Vera. Se pierde afuera. Es lateral. 44 minutos y medio. Lateral de Ventín. Va todo Ferro. No puede de local. La semana que viene la revancha en Fragmentos. La maneja Vera. Falta. Falta de Almirón. Rápido lo hacen. Viene con Sousa. Con Falonieri. La tiene el 8. Solo el Chango. Se viene el lateral Albano, viene con el centro, pelota sobre dentro del área, sacaron como pueden. Le queda con Falonieri, viene el 8, viene con pierna derecha, es un zurdo, córner. Córner, aguanta, la azulgrana aguanta, igual Ferro. Y este córner es la vida para Ferro, ¿verdad? Una vez más, personal de con Falonieri, de los mejores del espectáculo. Por derecha, para ganar este córner, a ver si se le da el local. Se viene el tiro de esquina. Se viene el centro, pelota sobre el área, sacan con golpe de cabeza. ¿Quién le quedó bien? ¡El remate! Probaba el Chahue, se pierde afuera, 45. Ya tiempo cumplido hasta el 49. La figura del partido, Sebastián Giovanelli. Nahuel Machado. ¿Tu figura, Marce? Nahuel Machado. El número 11, finalmente. ¿La suya? Machado. Muy bien, gracias. La tiene el Tato. Y si hay un gol, ese. Atento, se viene con Falonieri. Viene el 8, este también jugó bien. Viene el centro. La pelota no se va, sigue de largo, la tiene Machado. Se la pesicaron el número 11, la pelota se pierde afuera. Tiempo cumplido. Saca Junior. El pecho, otra vez Junior. Es lateral que hace el número 3.
Lo hacen rápido con Vera. La tiene Jorge Luis Vera. Que se levante, no hay falta. Saca Gabriel Almirón. Saca Gabriel Almirón. Es lateral para Ferro. 0-0. Se para que viene Freventos. Casi 47. Viene Machado. La pierde, viene Almirón. Desde atrás, falta. Falta de Ventín. Termina defendiendo bien 18 de julio. Sí, con uno menos, ¿eh? No es menor. Mirá que se fue expulsado a los 15, Matías Müller. Es decir, jugó media hora con un hombre de más el equipo local y no fue capaz de hacer figura al arquero, porque la realidad es que Di Giovanni no atajó prácticamente. Si bien el predominio sí fue de Ferrocarril, parado en campo rival, normal, teniendo un jugador de más, no fue capaz de abrir los caminos para llegar sobre el área rival y complicar al portero visitante. Juegan sobre el Tato Viera. Se termina el partido. Puede ser de lo último, de las últimas pelotas para el conjunto local. Lleva el Chango Albano, empuja Albano. Echau está dentro del área. Jugando sobre Vera, con Falonieri. La tiene el 8 y este arranca, la lleva con Falonieri. Jugaba sobre Junior. No hay falta, revienta en el fondo Vanegas. Va Morales. Saca Sousa. Entregan sobre el Tato Viera, lo corre Morales. Se termina el partido. Casi minuto 49. Viene con la pelota para dentro del área. Venía para Ventín. Se pierde afuera. Saque de arco. Ya mira el reloj de León. Mira el reloj de León. Desde el arco va a salir Di Giovanni. Se va a terminar empatado el partido en el Dickinson. Se prepara Rodrigo Romano, se prepara Fernando Corcho. Ya venimos con Universitario y Huracán. Por la Serie A también de la Copa Nacional de Clubes en su edición número 16. Golpe de cabeza de Ventín. Reviento otra vez 18 por parte del Mirón. Recupera Junior. La tiene Junior. La mantiene el número 3. Diego García, el técnico de 18, le dice al cuarto árbitro, mirá que son 4, ¿eh? Final, pita finalmente el árbitro de León, el árbitro de Flores. Gonzalo de León, el final de este partido de ida en el Dickinson. En esta doble jornada, extenuados quedan los jugadores de 18 de julio que jugaron media hora con un jugador de menos. Acaba de empatar Ferrocarril de Salto sobre 18 de julio de Freventos, Serie B, 0-0. Puntazo para la visita. No solamente por eso, por el simple hecho de ser o estar jugando en campo rival, sino también por haber jugado la última media hora del partido más los 4 de descuento, es decir, para ser preciso, exacto, 34 minutos con un hombre de menos. Con lo cual, el equipo de García debe irse tranquilo del esfuerzo de sus futbolistas. Claro, la realidad es que 18 de julio no atacó prácticamente. Vino a buscar el punto y lo consiguió. Después, desde lo futbolístico, lejísimo del nivel esperado, prácticamente el arquero Panelli no atajó en el campo de juego, con lo cual demuestra lo que fue el partido, que tuvo un predominante equipo local, pero carente de ideas. Más con la pelota, mejor parado en el terreno, sí. Productivo en cuanto a la generación de fútbol, no. Vamos contigo, Marcelo, a nivel de campo. Bien, gracias, Fabián. Carlos, bueno, no pudo Ferrocarril de local y la clasificación, hay que ir a buscar las Freventos. Sí, creo que estuvimos muy desplicente hoy en elaborar juego, que era lo que veníamos haciendo y nos veía dando resultados. Creo que estábamos muy imprecisos, querer jugar ahí en el medio donde el equipo de ellos estaban todos ahí, no supimos encontrarnos con el partido. Creo que después de la expulsión nos costó más aún, pero bueno, la llave está abierta, lo importante es que no nos convirtieron y nosotros de visitantes siempre hacemos buenos partidos. Como que se metieron en un embudo, ¿no? Allí al pisar la media luna. Sí, como te dije, nosotros el técnico metió cambio, se la jugó, creo que tuvo bien en lo que hizo, quiso abrir el partido, jugar por las bandas. Nosotros, como te dije, muy impreciso, queríamos insistir en el embudo donde están todos. Y bueno, nosotros sabemos que somos conscientes de lo que nos estamos jugando el fin de semana que viene. Por lo pronto Ferro sabe lo que es clasificar de visitante, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros hacemos buenos encuentros afuera. El tema que
Un gol estaría bueno que convirtiéramos acá, pero creo que al no convertir, la llave está abierta y va a ser un partido abierto. Gracias, Carlos. Dale, saludo a todos. La palabra, Fabián, de Carlos Vera, el capitán de Ferrocarril. Bien, Seba, nos preparamos para repasar lo principal de este partido, que fue empate 0-0, mientras que están bien ya Universitario y a su vez también Huracán para el partido de segunda acá hora. Acá están las principales. La primera, que el tiro libre de Vera, que acaba de hablar en AUSTV, dio en el caño diestro del portero Di Giovanni. Primera interesante. La otra, este cabezazo de Machado ancho ante otro centro de Vera. Mirala de nuevo. Centro al punto penal, va Machado. Frentazo ancho. Todo esto en el primer tiempo. Y hasta acá 11 contra 11. Ya en el segundo tiempo, otro centro de Vera. Saca como puede la defensa. El balón le queda a Guarino. Cabecita, centro al medio. Y Rodríguez se la alcanzó. Junior Rodríguez se la alcanzó a Di Giovanni. De nuevo. El recurso de Guarino es bueno en esta porque le queda larga la pelota. Fue pararla con la cabeza. Y juega al medio como puede. Acá la expulsión, minuto 15, de Matías Müller. Un cortito sobre Matías Ventín. Expulsado con roja directa, regalado Müller, innecesario. Ahí cuando se agarra la cara es como decir, él mismo, me quiero matar por la forma en la que me hice expulsar. Sí. Después de esta incidencia, ¿no? ¿Viste? Cuando decís, ¿cómo cometo ese error? Bueno, eso le pasó a Müller en el partido. Y eso fue lo más importante de este juego. En un momento clave. Nos preparamos para los números también, las estadísticas de este encuentro. 8 disparos al arco para el local, 3 para el visitante, 7 tiros de esquina para Ferro, 1 para 18 de Julio. En falta bastante parejo. 16 para los locales, 18 para los visitantes, 3 amarillas para Ferrocarril, 4 amarillas para 18 de Julio y un expulsado, ustedes lo acaban de ver, Matías Müller en los visitantes. El minuto se viene Universitario de Salto frente a Huracán de Paysandú con Rodrigo Romano y Fernando Corch. Sigue trabajando también Marcelo Oliva. Pórtese bien, un abrazo. Gracias, Sebastián Giovanelli. Nos encontramos nuevas transmisiones de AUTV por Ver a Más y la red. Seguimos en vivo directamente desde el Dickinson con mucho gusto en una nueva transmisión de AUTV. We'll be right back.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer enorme de saludarlos y de recibirlos. Seguimos con esta continuidad de la Copa Offi en el marco de la Serie A, esta vez Universitario local, el conjunto salteño recibiendo a Huracán de Paysandú después de lo que fue un partido de primera hora tremendo con un fragor de lucha brutal. Vamos a ver qué nos ofrecen Universitario y Huracán en el marco de la ida de los cuartos de final. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Cómo andas, Rodrigo? El saludo para todos. El placer enorme de estar junto a ustedes. La realidad marca que Universitario es un equipo que se ha hecho respetar aquí en el Dickinson jugando como local. Viene a eliminar fácilmente a Sportivo Barracas, el equipo doloreño. Y a Huracán ya lo pudimos disfrutar a través de la pantalla y en la producción de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Un equipo disciplinado, bien dirigido por Silvera, que es un ganador nato dentro de la tierra de la Heroica. Y que ha conseguido 7 de los 9 puntos jugando en condición de visitante. A buscar algo bien esta noche aquí al Dickinson salteño. Sí, dos entrenadores muy ganadores, ¿no? Tenemos por un lado a Ramón Rivas y del otro lado tenemos, como dice Fernando, Juan Ramón Silvera. La promesa de buen partido. Hay buenos futbolistas en los dos equipos, ¿no? Por ejemplo, Alexander Pires, que es el goleador actual de la Serie A de la Copa Offi. Exactamente. Y tenemos a un Matías Vidilla que está sumamente encendido por el lado del globito. Es momento de hacer la pausa y ya regresamos a este estadio Ernesto Dickinson de la ciudad de Salto para vivir la Copa Offi en el marco de los cuartos de final. Encuentro de ida Universitario Salteño y el Sanducero Huracán. Ya volvemos. El mejor básquetbol del mundo llega a Uruguay. NBA G-League International Challenge. Las estrellas del futuro llegan a Uruguay. El combinado de élite de la NBA G-League y poderosos equipos internacionales se enfrentarán del 18 al 22 de septiembre en Antel Arena. NBA G-League International Challenge. Entradas a la venta por Ticantel. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Divertite responsablemente. Estar encendido no es suerte, no es racha. Porque detrás de cada jugada increíble hay algo más que lo hizo posible. Mantenete encendido con Powerade Ion 4, que aporta 4 minerales que perdés al transpirar. Llegó Powerade, la bebida deportiva completa, hidratador oficial de la Celeste. Del 20 de agosto al 3 de septiembre, vuelve a Tata todo a 20, 30 y 40. Con más variedad y mejores oportunidades. Mira, galletas surtidas Tata, 150 gramos. Precio plus, 20 pesos. Pulpa de tomate tamizada Don Perita, 1020 gramos. Precio plus, 30 pesos. Jabón líquido para ropa Granby, 800 centímetros cúbicos. Precio plus, 40 pesos. Ofertas exclusivas para clientes plus. Si aún no te registraste, hacete socio sin costo al instante en nuestras cajas y accede a todos los beneficios. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Y para que compres tranquilo, en Tata te garantizamos el precio más bajo. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Divertite responsablemente. El mejor básquetbol del mundo llega a Uruguay. NBA G-League International Challenge. Las estrellas del futuro llegan a Uruguay. El combinado de élite de la NBA G-League y poderosos equipos internacionales se enfrentarán del 18 al 22 de septiembre en Antel Arena. NBA G-League International Challenge. Entradas a la venta por Ticantel. Bueno, mientras espero que llegue la gente Murphy, te cuento. Ahora puedes encontrar la Coca-Cola sin azúcar de 250 mililitros a solo 20 pesos. La lata a 30 y la de 600 a 40. ¡Ah! ¡Qué sigilosa gente, eh! Hace falta un poco de aceite. Súmate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amás.
Volvemos al estadio Ernesto Dickinson de esta ciudad salteña. Nos preparamos junto con el doctor Fernando Corch para vivir este Universitario de Salto frente a Huracán de Paysandú. Hay un cambio importante de público, ¿no? Se ha ido la gente de Ferro, que estuvo alentando al Carbonero en el partido de primera hora, que terminó empatado con el 18 de julio de Fraiventos. En el marco de la Serie B, también en el arranque de los cuartos de final, y ha ingresado el público de la U, el público del equipo de Universitario. Un placer enorme saludarlo a Marcelo Oliva, ya en esta segunda transmisión del día. ¿Cómo te va, Marcelo? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, el placer de saludarte a vos y también a Fernando. Sí, esperamos por el segundo partido de esta jornada entre el vigente campeón de fútbol salteño. Hablamos de Universitario ante Huracán de Paysandú, campeón de la Divisional B en materia de fútbol de la OFI. Promesa de buen partido del equipo que dirige técnicamente, dos Ramones en todo caso, Ramón Silvera y Ramón Rivas, tanto el conjunto visitante Huracán de Paysandú como también el conjunto de Universitario, vigente campeón del fútbol salteño, un título para Huracán en cuanto a lo que es el torneo de honor. Temporada 2016, los Ramones, pero en este caso Universitario y Huracán, Salto y Paysandú otra vez frente a frente aquí en el Dickinson. En cuanto a cómo vienen los equipos, decir que por el lado Universitario viene de una serie eliminatoria ante Sportivo Barracas, el equipo de Dolores, ganando 4-2 aquí en el Dickinson y triunfando 2-1 en condición de visitante. Los dos partidos ganó el elenco dirigido técnicamente por Ramón Rivas en la fase de octavos de final. Por el lado de Huracán de Paysandú, equipo que ya hemos visto a través de la producción de la Asociación Uruguaya de Fútbol en aquella victoria un tanto contra cero ante Juanico en el Martínez Monegal, viene a derrotar al actual campeón del fútbol canario. Le ganó 1-0 en aquel partido que observamos y terminó en la vuelta triunfando en el Parque Artigas por 2-1. Este buen equipo, que ya tiene un título en la Divisional de Honor de Paysandú, viene de consagrarse en la Divisional B del fútbol del interior y que viene en busca de algo para intentar rematar la serie en cuartos, hacerse un lugar en cuartos de final en la próxima instancia. El ganador de esta llave irá ante La Valleja de Rocha o Melo Wanderers. El partido terminó hace un ratito nada más en el este del país. Terminó siendo empate 0-0. Todo se resuelve la semana próxima en Cerro Largo. Vamos a repasar en este momento cómo viene esta jornada de los cuartos de final en el marco de la Serie A en el estadio Mario Sobrero. La Valleja de Rocha y el Melo Wanderers Melense igualaron 0-0. Estamos hablando todo de la saga de la ida, ¿verdad? Todos encuentros cuartos de final, partidos de ida. Wanderers Juvenil de Tacuarembó en el Goyenola derrotó 2-0 al Club Amanecer de Paysandú. La Valleja de Minas con Ituzaingó. Estamos esperando el resultado. Mientras que en la Serie B, Boca Juniors de Melo igualó 1-1 con el Piriápolis. Juventud Unida de Libertad también 1-1 con Barrio Olímpico de Minas. Hace un ratito nada más, ustedes tuvieron la transmisión del partido que igualaron 0-0 Ferrocarril de Salto y 18 de Julio de Fraiventos. Están jugando ya en el Campeones Olímpicos Nacional de Florida frente a los Maragatos de San Lorenzo. Nos preparamos para este Universitario frente a Huracán. Fernando Di Maggio, árbitro de Flores, junto con Dota y con Pedreira. Los asistentes estuvieron ya en el partido de primera hora, mientras que Di Maggio hizo de cuarto árbitro en el encuentro que dirigió Baldomir. Ha descendido un poquito la temperatura respecto a la que teníamos cuando arribamos a Salto, ¿no? Es que empezó siendo una jornada cálida, yo diría en líneas generales, a media tarde aquí en el litoral norte de nuestro país. Y bueno, ahora sí, baja 1-1. Bravo, estamos en invierno, Romano, no llegó la primavera todavía. No, todavía no, nos queda un mes más. Hacemos una nueva pausa, ¿le parece, doctor? Perfecto. Sí, ya regresamos, estamos en producción de la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de Vera Más, a través de la red, señores, para todo el país. Ya venimos con Universitario y Huracán desde Salto para Uruguay y el mundo. El mejor básquetbol del mundo llega a Uruguay. NBA G-League International Challenge. Las estrellas del futuro llegan a Uruguay. El combinado de élite de la NBA G-League y poderosos equipos internacionales se enfrentarán del 18 al 22 de septiembre en Antel Arena. NBA G-League International Challenge.
Entradas a la venta por Ticantel. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Divertite responsablemente. Estar encendido no es suerte, no es racha. Porque detrás de cada jugada increíble hay algo más que lo hizo posible. Mantenete encendido con Powerade Ion 4, que aporta 4 minerales que perdés al transpirar. Llegó Powerade, la bebida deportiva completa, hidratador oficial de la Celeste. Del 20 de agosto al 3 de septiembre, vuelve a Tata todo a 20, 30 y 40. Con más variedad y mejores oportunidades. Mira, galletas surtidas Tata, 150 gramos. Precio plus, 20 pesos. Pulpa de tomate tamizada Don Perita, 1020 gramos. Precio plus, 30 pesos. Jabón líquido para ropa Granby, 800 centímetros cúbicos. Precio plus, 40 pesos. Ofertas exclusivas para clientes plus. Si aún no te registraste, hacete socio sin costo al instante en nuestras cajas y accede a todos los beneficios. Tata, bajando el costo de vida del Uruguay. Y para que compres tranquilo, en Tata te garantizamos el precio más bajo. Lo genial de Pilsen Mini es que se mantiene fría hasta el final de la anécdota. Dure lo que dure. Y además, siempre es más fácil para dividir las cuentas. Bueno, casi siempre. ¿Cómo rinde Pilsen Mini para cualquier día de la semana? Práctica, retornable y al mejor precio. Pilsen, nuestra cerveza. Divertite responsablemente. El mejor básquetbol del mundo llega a Uruguay. NBA G-League International Challenge. Las estrellas del futuro llegan a Uruguay. El combinado de élite de la NBA G-League y poderosos equipos internacionales se enfrentarán del 18 al 22 de septiembre en Antel Arena. NBA G-League International Challenge. Entradas a la venta por Ticantel. Bueno, mientras espero que llegue la gente Murphy, te cuento. Ahora puedes encontrar la Coca-Cola sin azúcar de 250 mililitros a solo 20 pesos. La lata a 30 y la de 600 a 40. ¡Ah! ¡Qué sigilosa gente, eh! Hace falta un poco de aceite. Súmate a la prueba del sabor. Coca-Cola sin azúcar. Descubrí el sabor que amas. De templado a fresco, de fresco a frío en este momento, aquí en Salto, bien arriba en el norte de nuestro país, a 500 kilómetros de la capital. Estamos disfrutando a pleno la Copa Offi, encuentros de cuartos de final. Vamos a recordarle también, Fernando Marcelo, a la gente que el próximo martes 27 de agosto a las 5:30 de la tarde se va a realizar el lanzamiento del torneo de integración organizado tanto por AUF como por Offi en la categoría sub-14. El evento va a ser en la sede de la Organización del Fútbol del Interior. Sí, recordemos que el año pasado, entre los meses de agosto y de diciembre, se desarrolló la primera división, tanto en la Copa Oro como en la Copa Plata, a nivel de este torneo de integración sub-14. La última jornada, con la disputa de los encuentros que otorgaron los títulos, se desarrolló íntegramente en el Parque Viera. Jung ganó la Copa de Plata y Peñarol finalmente la Copa de Oro. Claro, un sorteo que se va a dar el día 27 con el lanzamiento. El año pasado fueron 27 selecciones de OFI las que participaron y por otro lado también AUF fue desarrollando sus torneos oficiales tanto de la A como de la B para confirmar a los representantes. Así que estaremos atentos, por supuesto, a esta nueva edición que se va a sortear del torneo de integración el próximo día 27. Ya están en campo Universitario, alentado por sus hinchas. Y por supuesto también Huracán. Conjunto Globito, a las 19 horas con 41 minutos. Ahí están posando para los fotógrafos, también para las cámaras de AUF TV, a través de la plataforma de Mera Más, también de la Red TV para todo el país. Los saludamos donde quiera que estén y con el hashtag, a través de las redes sociales, con la etiqueta, con el numeral Copa Offi. También nos pueden contar dónde nos están sintonizando en este momento, en una jornada bien especial.
La previa de la noche de los recuerdos, la previa de la noche de la nostalgia. Last Train to London, también aquí en Salto. Esa te gusta también. Sí, la número uno. Esa te gusta de verdad. No hay ningún problema. ¿Cuánta gente trajeron los dos? Universitario ni hablar porque es local. Exacto. Pero mucha gente de Huracán, como en aquel mediodía en el Martínez Monegal, y con muchos más kilómetros de traslado. Este equipo sanducero que llegó hace un rato aquí a la capital salteña para disputar este partido de día de octavos. Hay mucha noche hoy, Oliva, usted que es el local. Sí, sí, por supuesto. Abundante, hay que, ¿no? Hay que salir, lo invita Fernando incluso a usted, a los compañeros, pero pega la vuelta. Sí, nosotros vamos a cantar la canción del Dr. Corte, la vamos a cantar en el audio. Al coro. Posa para los fotógrafos. La U. De rojo, blanco y rojo. De a poco va quedando todo en condiciones para el comienzo del espectáculo, para el comienzo del partido. Recuerden el nombre de Alexander Piris, camiseta número 18, goleador de la Copa. Uno de los delanteros junto con Jordo Santos. Ahí está también sacándose la foto Huracán, el globo que viene desde Paysandú. 130 kilómetros de la Heroica hasta la Tierra de las Naranjas para ver al equipo. Y la sugerencia también para seguir observando a Matías Vidiella, este número 11, zurdo, por polivalente, creador de juego, pero también con, yo diría, con mucha ejecución de pelota quieta y que llega al gol, ¿no? Es el máximo anotador de Huracán en la Copa Offi con 4 conquistas. Ahí estaba Sadone, el capitán de Huracán. Dos zagueros centrales son los capitanes. Matías Flores por el anfitrión. Basadone por la visita. Hablando con el árbitro poronguero, Fernando Di Maggio. Que va a estar acompañado, reitero, por Dota y por Pedreira. Las crónicas en lo previo, tanto de los diarios de Paysandú como de Salto, Rodrigo, hablan de Di Maggio como uno de los mejores árbitros hoy día en el fútbol del interior. Vamos a confirmar protagonistas, señores. Así arranca Universitario con John Burgar, con Richard Rodríguez, Matías Flores, Octavio Pintos, Elías Andaluz, Valentín Fornaroli, Martín Silva, Marcelo Meroni, Joaquín Yáquez, Jordo Santos y Alexander Piris, el equipo de Ramón Rivas, que tiene estos suplentes, mi querido Marcelo Oliva. Esperan con el 36, Rodrigo, Nicolás Sánchez, con el 5, Luis Facio, con el número 11, Juan Araujo, con el número 15, Pablo Sotelo, con el 2, Facundo Correa, y con el número 20, Diego Llama, además de la presencia de Gonzalo Silva, con el 19. Cambia el dibujo táctico, hoy Rivas, de 4-1-4-1, va a pasar al tradicional 4-4-2. Muy ofensivo, Rodrigo, Estos son los nombres del Huracán Sanducero. Nicolás Rodríguez en el arco. Óscar Basadone, Juan Silvera, Gabriel Vidar, Axel Acosta, Juan Correa, Cristian Sueldo, Marcos Molina, Emanuel Martínez, Paolo Patriti y Matías Vidiella. Los dirigidos por Juan Ramón Silvera con estos relevos, Oliva. Los que esperan son con el número 3, Elvio Mendieta, con el 14, Fabricio García, el 17 para Agustín Herrera, el 23, Nicolás Rodríguez, el 13, Marcos Molina, el 15, Franco Muñoz y el 18, Axel Acosta. Un equipo de Huracán disciplinado desde el orden táctico que le da Silvera, con buena altura para buscar a través de la azotea del juego aéreo.